al profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto
sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez de Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del retón del monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Denme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio va a llegar. Adora aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. Denme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora aquel que hizo el cielo. Los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez de Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez de Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús. Verdadero.
espera como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
tomó la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una huella escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a esperar 30 segunditos más mientras ingresan todos y controlamos vuestros audios. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas. Dios te bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de este grandioso día. Y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, por habernos permitido, Señor, acercarnos ante ti muy respetuosamente, oh Padre amado, porque es tu palabra, Señor, dador de toda dádiva. Tu palabra es vida eterna, oh Padre amado. Antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa y formaste en este mundo visible. Han pasado ya 6,000 años, Señor, en el tiempo de Daniel. Tú le dijiste, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Han pasado esos 4,000 años. Luego, en estos 2,000 últimos años, apareciendo Juan, el tipo de la novia. También tú le dijiste, Señor, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, todo esto ha estado en misterios, Padre, y ha llegado el tiempo para nosotros. Y eso es el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, oh, Padre. Todos los misterios revelándose, porque dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Grandioso día, grandioso mensaje que tú nos has enviado, Señor. Vuestro profeta se fue físicamente, pero quedó el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. El profeta, cuando estuvo en la cena, se dio como 7 vueltas al mundo. De esa manera, Señor, como dicen Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Estos cuerpos mortales que pertenecen a esta misma tierra sea llenado de tu gloria, oh Padre, y eso debe estar en cada uno de vosotros. Y esa es la razón, es el motivo, oh Padre, que tú nos llamaste, tú nos dijiste, nos encontraste como aguichuelo, Señor, allí en la pollera, oh Padre. Y nosotros te hemos escuchado. Por esa es la razón que nos acercamos de ti humildemente para poder tener un compañerismo contigo, Señor, y lecturar estos gloriosos mensajes que tú enviaste, Padre. Te lo pedimos en esta tarde al iniciar este compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos has enviado, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu. Y siendo de que el mismo Espíritu, siendo la palabra, estará en la cena y permite entrar en la cena de tu palabra, así como en el tiempo de Noé, todos ingresaban al arca, oh Padre. Eso fue hace mucho tiempo atrás, en el tiempo de Noé, con el mensaje de Noé, pero hoy nuestro mensaje es que debemos entrar a tu palabra, oh Padre amado. Entonces, te pedimos la dirección a ti, Padre amado, para hacerlo de la mejor forma y entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Para que lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Fe. Este mensaje y este servicio está realizado en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 15 de agosto del año 1956. Voy a dar lectura a partir de los párrafos 38 al 42. Párrafo 38. Y si Jonás, bajo aquellas circunstancias, pudo creer a Dios y rehusar mirar a cualquier cosa contraria al programa de Dios, usted no está en una mala situación. ¿Cuánto más debería usted mirar en esta noche no a un templo hecho de manos de hombre, no a un templo terrenal, sino a un templo celestial donde Cristo, el Hijo de Dios, con su vestidura ensangrentada se para delante de Dios el Padre en esta noche para interceder sobre su confesión que usted hace con sus bendiciones redentoras? Reclámelas. ¿Cuánto más debería usted decir,
No miraré otra cosa sino solo a la promesa eterna de Dios. Les aseguro, el Dios del cielo que mantuvo vivo a Jonás por 3 días y 3 noches puede levantarle a través de las profundidades de las pruebas. Amén. Allí lo tienen. Depende de lo que usted esté mirando. Párrafo 39. Miraré a tu templo una vez más. Y Abraham creyó a Dios. A él no le importó cómo era por fuera, pues de seguro era imposible. Ella de 65 años de edad, hace como 28 años que le había pasado la menopausia. Por lo tanto, era imposible. Pero Abraham no estaba mirando a lo imposible. Él estaba mirando a lo que Dios dijo. Y a él se estaba preparando para eso. Oh, me siento bien. Miren, él estaba mirando a lo que Dios dijo. A él no le importó lo que alguien más dijera. Él miró a lo que Dios dijo y rechazó cualquier otra cosa. Oh, vaya, ¿puedo usted hacer eso? ¿Lo cree? ¿Está arraigada y creciendo aquella fe dentro de usted? Miren, ¿no es mucho mayor el pacto que tenemos en esta noche? ¿Cuántos miles más han tenido por años como testigos de que Dios lo probó una y otra vez, una y otra vez? Y Él vino directo a nuestro medio y aquí Él prueba que está aquí. Véanlo a Él sanar y levantar a los de la silla de ruedas. Hace que los ciegos vean, los sordos escuchen. Y pobre de nosotros, debiluchos haciéndonos llamar cristianos y nos desmayamos y caemos en algo pequeño, pues como una medusa sin espinas, débil, por supuesto. ¿Qué quiere usted? La palabra de Dios, si Dios lo afirmó, eso lo concluye. Párrafo 40. Fíjese, puedo ver a Abraham decir, bueno, Sara, alabado sea Dios, vamos a tenerlo. Ella dijo, sí, Abraham, cariño, yo te creo. Y aquí se fueron. Esta es una buena pareja. Bueno, después que pasó el primer mes, puedo oír a Abraham decir, cariño, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Bendito sea Dios, de todos modos vamos a tenerlo. Por supuesto, pasó el otro mes. ¿Qué tal, Sara? Nada diferente, cariño. Gloria a Dios, de todos modos vamos a tenerlo, seguro, porque Dios lo dijo así. Párrafo 41. Pasó el primer año, Sara, algo diferente. Un año más viejo, aleluya, de todos modos vamos a tenerlo, Dios así lo dijo. Y cuando él tenía 100 años de edad, él todavía alababa al Señor más fuerte cada día, porque él tenía la promesa de Dios anclada en su corazón. Pues fue un milagro más grande 25 años después que el día que él se lo prometió. Se fortaleció cada vez más, nunca se debilitó, él se fortaleció. Y si no sucede ahora mismo, si algo acontece, usted está perfectamente normal y 10 años han sido quitados de su vida, usted dice, bueno, yo no sé si la sanidad divina es cierta, sí o no. ¿Qué tipo de excusas de simiente de Abraham es usted? ¿Ve? Usted tome a Dios en su palabra, sin importar cuáles sean las circunstancias. Usted todavía afirma que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Párrafo 42. Esta es una religión a la antigua, rústica, de allá de las montañas, sinceros, que mata al pecado, hermano, pero eso te ayudará. No lo encubrirá, sino que lo blanqueará, le quitará toda raíz de amargura. No te lo pondrá un hueso de pechuga, sino columna vertebral y hará que usted llame aquellas cosas que Dios dijo que son la verdad. No importando lo que su vecino o lo que su pastor pudiera decir, usted diga, es la verdad. Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, esto es cierto. Yo lo creo, es para mí. La fe se ancla en mi corazón, yo lo creo y yo llamo las cosas que no son como las que son, porque así los afirmó Dios. Entonces usted verá un completo avivamiento barriendo Saskatchewan a tal punto que las personas comiencen a venir de Inglaterra y toda Europa hacia y de todas partes viniendo al avivamiento de
Sastactehuán. Si estas personas que están aquí mismo en esta noche solo tomaran sus corazones y los afirmaran en una sola cosa, Dios así lo dijo. ¡Qué avivamiento! No lo inventen en su mente, en su corazón, díganlo cómo es. Así es como usted sabe cuándo va a suceder. No hay nada que lo pueda mover. Está justo allí. Va a acontecer de alguna manera. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con el mensaje Fe, predicado el día 15 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 43 al 47. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Fe. Párrafo 43. Abraham era, fíjese, otra cosa por la que él fue llamado. Cuando el hombre tiene un tipo de promesa que se le va a dar, se le pide que se separe de los incrédulos. En eso es que mucha gente falla con respecto a la sanidad. Vienen y el Señor hace un milagro en ellos. Se van a donde el incrédulo que dicen, fíjate querido, tú solo estás emocionado. Ahora no hay nada de eso. Fíjate que eso es solo una emoción mental. Eso es del diablo. La primera cosa que usted sabe es que hay un diablo que regresa directo a usted y usted dice, vaya, yo tal vez yo, bueno, y usted vuelve justo en la misma condición, solo que peor, sepárese. La Biblia llama a una separación. Párrafo 44. Saben, cuando ustedes van a elegir a un pastor, normalmente la gente elige a su pastor. Ellos quieren elegir a uno sociable. Oh, queremos un fulano que sea sociable, que haga esto y aquello. Dios no llama a esa clase de hombre. Dios llama a separadores, separando. Que salgan de entre ellos. Sepárese usted. Usted ve que las personas se toman mucho tiempo para elegir a su pastor. No sé si aquí hacen eso, pero allá en América tienen mucho evangelio en Hollywood. Esos muchachitos afeminados que se avergüenzan de decir lo que es verdad. Y muchos pastores tienen miedo de decirle a la gente en dónde están parados, contando con su fuente de ingreso. Hermano, lo que necesitamos hoy en día, quitarse su abrigo, enrollarse las mangas y predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. No quiero decir un montón de fanatismo. Lo que quiero decir es un Espíritu Santo chapado a la antigua, un avivamiento enviado de Dios. Eso es lo que el mundo necesita. No demasiado de esta algarabía de Hollywood. Llame a la palabra de Dios correcta y al diablo incorrecto. Hágalo bien o mal. Párrafo 45. Algunas veces vemos esas cosas en nuestras iglesias, pero Abraham siguió caminando. Él se separó de todos sus asociados y Dios le dijo, ahora, tú morarás en tierra extranjera. Y todo hombre que viene a Cristo tiene que morar entre extranjeros. Suele ser así. Usted no le gustaba ir a la iglesia y asociarse con la gente que amaba al Señor. Pero en el momento que usted toma a Dios en su palabra y recibe su promesa, entonces usted cambia sus asociaciones. Los muchachos allá abajo en el billar ya no están detrás de usted. Usted no jugará más baraja, no beberá, no actuará como lo hacía antes. Usted se ha separado. Usted ha cruzado la línea entrando al Éufrates y ha llegado a ser un hebreo, un llamado fuera. Párrafo 46. Luego, a él se le pidió para que morara en tierra extranjera, entre gente extranjera hablando lengua extranjera.
pero él lo hizo porque él creía en Dios y quería heredar la promesa que Dios había dado a él. Oh, mi corazón, yo solo predico demasiado largo. Solo me siento como si pudiera predicar ahora mismo de seguro. Y pensar en el poquito tiempo que tenemos, tocaremos en un momento los lugares celestiales. Fíjese, damos cuenta que Abraham, mientras salía y llegó a ser un morador en una tierra extranjera, entre gente extranjera, la primera cosa que usted se da cuenta es que tenía a alguien con él, quien era tibio. Lot era su sobrino y era un tibio. Párrafo 47. Ustedes saben, el cristiano caliente al rojo vivo y al cristiano tibio no pueden morar juntos. Eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que hace que la iglesia sea de esa manera. Estamos entrando a la edad de la Odisea, sencillamente al tibio. Y Dios dijo que eso lo enfermaba del estómago, que él lo vomitaría de su boca. Eso es suficiente religión para salir de la iglesia y sentarse como una flor marchitada. Eso es cierto. Hermanos, tenemos que tener un culto de oración a la antigua, al rojo vivo, y un culto de testimonio. Los hombres y mujeres orando, trabajando de casa en casa y en las calles y haciendo algo por Dios. Hemos perdido ese fervor, hemos perdido nuestro amor, hemos perdido las cosas que Dios nos dio. Se nos ha escapado de las manos. Y un montón de llamadas se han ido tras mucho ruido en lugar del evangelio genuino, chapado a la antigua. Si hay un negro yaciendo aquí, entre paréntesis, no quiero hacer malos comentarios de ellos, pero aquel negro anciano en una ocasión, y esto no es un chiste, no quiero hacer un chiste porque la plataforma no es un lugar para contar chiste. Este es un lugar para predicar el evangelio, pero quiero llevarlo a este punto para que vea. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Fe, predicado el 15 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 48 al 52. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Fe del 15 de agosto de 1956, párrafo 48. Una mañana aquel negro anciano solo seguía diciendo, oh, aleluya, aleluya. Él no predicaba del todo, solo seguía gritando, aleluya. Cuando él llegaba a casa, su esposo le decía, Parson, decía, solo quiero preguntarte algo. Decía, ¿qué te hizo gritar tanto esta mañana? Él decía, cariño, lo que no tengo en rayo, tengo que convertirlo en trueno. Y yo pienso que hemos tenido demasiado trueno en lugar, una enseñanza del evangelio genuina, pura, santa e inalterada. Si hubiera sido así, entonces la iglesia estaría sólida en la roca de Jesús y ella estaría avanzando. Amén, eso es cierto. Esto puede chamuscar un poquito, pero yo preferiría que me chamuscara un poquito y no que me quemara para siempre. Entonces, bueno, saber que es la verdad del evangelio genuino. 49. Fíjense en cuando Abraham y este hombrecito que andaba con él, un tibio, allí surgió una discusión. Así es como normalmente sucede. Usted salga con un miembro tibio y la primera cosa que usted se da cuenta, mastica chicle, inflándolo por un ratito, dan una ojeada por todas partes y dicen, ahora mira, Sayi, usará esa clase de sombrero en las iglesias en esta noche. Sabes que eso no es correcto. Así comienza. Eso es todo. Y si ustedes pensaban que Sayi estaba errada al usar esa clase de sombrero,
Entonces, ¿por qué no oraba por ella? Y si ella no se enderezaba, llévela afuera a un lado, póngale el brazo alrededor de ella y dígale: querida hermana, te quiero preguntar algo. Hable con ella de esa manera. Eso mostraría a más cristianos que levantar un cúltico. O que una pequeña roce en la iglesia, cualquier cristiano haría eso. 50. Fíjense, ¿qué hizo luego Abraham? Ellos comenzaron a discutir. Entonces Abraham dijo: fíjate, Lot, antes que tengamos problemas entre nosotros, separémonos. Tú de mí y yo de ti. Ahora visualiza cualquier camino que desees. Haz tu elección. Eso es lo que hace un cristiano. Darles el beneficio de la duda. Haz tu elección. Si tú vas al oriente, yo iré al occidente. Tú ve al norte y yo voy al sur. Y te daré el beneficio de la duda. Bueno, rápidamente ese descarriado, él quería el camino más fácil. Entonces él miró por todos lados y vio a Sodoma. Muchas aguas. El río Jordán expandido era un paraíso, casi como el jardín del Edén. Entonces él dijo: iré por este camino, dejando a su pobre anciano tío con todo el ganado y demás allá en las tierras estériles. Abraham, cuando Lot se separó y Dios vio aquella gran mudanza que él había hecho, algo notable que él se haya rendido y le había dado a su hermano el beneficio de la duda. Y tomó la parte más pobre y dejó a Abraham ir con esa gran y fina, quiero decirlo, con su gran y fina, refinada, finas cosas, así mientras él bajaba y quizás se convirtió en el alcalde de la ciudad y se sentaba en la puerta para ser juez. Y su esposa se convirtió en la líder de las sociedades y todos allá abajo, la forma que vivía. 51. Pero, ¿sabe usted lo que Dios dijo a Abraham? Él dijo: Abraham, levántate. Amén. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco. Tal vez lo esté, pero déjeme así. Me siento mejor de esa manera. Entonces él dijo: levántate, Abraham, mira a tu alrededor. Dijo: mira al este, mira al occidente, el norte y el sur. Dijo: camina por toda esta tierra, porque es toda tuya. Amén. Mírala por todas partes. Eso es lo que ocurre con los cristianos. Eso es lo que ocurre con la gente. Usted no sabe de qué es dueño, ¿saben? Si alguien me diera la Biblia, esta bendita Biblia aquí en su posesión, todo lo que Dios prometió aquí adentro, es tuyo, te pertenece. Pero tal vez usted diría: bueno, el Señor me salvó, alabado sea el Señor, estoy feliz por eso. No se sobre estas cosas. 52, vaya. ¿Podría usted comprar una casa sin revisarla? Si soy dueño de alguna cosa, yo quiero revisar por todas partes. Usted sabe que el Espíritu Santo es como un gran centro comercial. Y usted es bautizado en ella. Y si yo fuera el dueño de la galería comercial, yo iría por todos esos estantes y vería lo que poseo. Miraría por todas partes. Miraría esto. Si algo pareciera muy alto, me buscaría una escalera, me subiría en ella, miraría alrededor para ver lo que me pertenece. Y es de esa manera que tiene que hacer el cristiano, revisar toda la Biblia, ver cuál es la promesa. Cada una de ellas para el creyente. Amén. Recuerde cuando solíamos cantar los cantos antes de descarriarnos: toda promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea, estoy confiando en su amor divino. Cada promesa en el libro es mía, eso es cierto, sí, es suya. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Lidia, Dios le bendiga a la lectura. Vamos a continuar, mis amados hermanos, hermanas.
con el mensaje Fe Emen, predicado el 15 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 53 al 57. Párrafo 53. Si usted está enfermo, Dios dijo que Él lo sanaría. Si usted está preocupado, Dios dijo que Él le daría paz. Si usted es un pecador, Dios dijo que Él lo salvaría. Si usted es salvo, Él dijo que lo daría el Espíritu Santo. Amén. Pedro dijo en el Evangelio en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, entre paréntesis, todos alrededor de Prince Albert, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo entonces puede usted sacar el bendito Espíritu Santo fuera de esta edad? Si Dios aún está llamando, Él aún está dando el Espíritu Santo. Amén. Esa es la verdad. Muy bien, la promesa es para aquellos que creen. Párrafo 54. No hace mucho un individuo me dijo, oh pecador, yo no creo en sanidad divina. Yo dije, bueno, usted es un crédulo. Eso no es para usted. De todas maneras, eso es solo para creyentes. ¿Correcto? Eso no es para incrédulos, eso es para aquellos que creen. Eso es lo que la salvación, el Espíritu Santo es para aquellos que creen, no para los que no creen, sino para aquel que cree. Eso es cierto, eso es únicamente para creyentes. Y todo lo que Dios prometió en el libro, tenemos que tomar su palabra y decir que es la verdad. Cualquier cosa contraria a eso es una mentira. Que toda palabra del hombre sea mentira y la mía verdadera. Eso fue lo que Dios dijo. Y los hijos de Abraham creen eso. Esos llegan a ser los hijos de Dios por medio de Cristo, recibiendo el mismo Espíritu que estaba en Cristo, viniendo a la iglesia. ¿Puedes beber en la copa que yo bebo? Él le dijo a la mujer que quería sus hijos estuvieran uno en el lugar y el otro en el otro lugar. Sí, ¿puede ser bautizada con el bautismo que ha sido bautizado? Sí. Y él dijo, lo harás. Eso es correcto. Una doble porción vendrá sobre ti. Eso es verdad. Párrafo 55. Como el manto de Elías que cayó sobre Eliseo, la doble porción. El Espíritu Santo viene a la iglesia y estas cosas que yo hago, mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Eso es la promesa de Dios. Usted solo tiene temor de reclamarla. Es como la niñita que quiere algo de su papá o el niñito. Ellos dicen, papi, me daría, si usted es verdadero papá, usted les hace promesas y usted tendrá que cumplir su palabra. ¿Cuánto más Dios guardará su palabra a sus hijos? Usted puede hacer una promesa y luego quebrantarla. Mas Dios no puede quebrantarla porque Él puede hacerla. Él no los prometerá hasta tener las fuerzas para hacerlo. Y Abraham dijo, Él contaba con él de que era capaz de cumplir su promesa. Y fue por eso que él le creyó. ¿Cuenta con usted con él en esta noche para cumplir su promesa? Párrafo 52. Luego hallamos que después de eso, Abraham dijo, Señor, ahora yo tengo casi 100 años. Yo aún te creo. Y ahora, ¿cómo sé que voy a recibir esta promesa? Y fíjense lo que él dijo. Abraham, sal de ahí. Yo quiero confirmarte esta promesa. Oh, me encanta eso. Dios siempre confirma su palabra. Él confirma su promesa. Dijo, ven para acá, Abraham. Solo para ti. Yo quiero confirmarte mi promesa, mi pacto. Y ahora, presten mucha atención. Y él dijo, ve y búscame una becerra de 3 años y búscame una cabrita de 3 años y búscame un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y Abraham se fue y lo buscó. Los inmoló a todos y cortó a la becerra y a la cabrita y al carnero. Los cortó por separados en la mitad, pero no se dividió a la paloma y al palomino porque ambos eran ofrendas por la enfermedad. La paloma siempre fue una ofrenda como Jesús dijo, ve y muéstrame al sacerdote, ofrece la ofrenda que Moisés requirió. Y las dos tórtolas eran una ofrenda para la limpieza de la lepra. Y algunos de ellos estaban en el agua que corría.
Y como uno de ellos era inmolado, el otro, la sangre sobre el otro, y así sucesivamente una limpieza por sanidad. Párrafo 57, por último, y fíjese la razón por las que los cortó en dos, porque el pacto de salvación había sido asegurado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre un sacrificio diferente, sobre un sacrificio de animales y el otro sobre el Hijo de Dios. Pero la paloma, la sanidad siempre ha estado basada sobre la fe de la gente, por eso es que no se podían dividirlas. Ahora fíjese, esto es casi un grito pentecostal. Entre paréntesis, note, aun si estaban lejos, vea lo que sucedió. Él los cortaba en dos y él le dijo, Abraham, ve a los pájaros salir. Y ellos no vinieron a comer el cuerpo muerto de la carne de ganado hasta el sol bajó. Y cuando el sol bajaba, entre paréntesis, presta atención, Dios hizo caer a Abraham en un sueño profundo. De otro modo, Abraham, no hay nada que puedas hacer al respecto. El pacto aún es incondicional y yo voy a llevar a cabo, por lo tanto, te voy a poner fuera del cuadro. Tú ve a dormir. Y cuando Abraham se fue a dormir, mostrándole que él no podía hacer nada, él no podía dejar de comer carne, guardar días o hacer esto y aquello, tratando de obtener un mérito por sí mismo o ser rociado de esta manera y ser bautizado hacia atrás o arriba y abajo, procurando hacer un mérito. Es la gracia de Dios que lo hace cada vez. No es usted, es Dios. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 59 al 62. 58 al 52, por favor. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje F, párrafo 58. Entonces, Abraham, tú ni siquiera estás en el cuadro. Yo soy aquel que hace esto. Estoy tan contento de que él hace eso. Simplemente me gusta creerle a él y seguirle. Después de todo, él tiene el derecho de decir sí o no. Estoy tan contento que él me salvó. ¿No es cierto? Y él nunca lo hizo porque yo era bueno o usted era bueno o merecíamos algo. Él lo ha hecho porque él nos amó. Amén. Eso es cierto. Nosotros nunca le amamos a él. Él nos amó a nosotros. Nosotros no podíamos cambiar nuestra naturaleza. Así como que usted le dijera a un cerdo que está mal comer en una pila de estiércol. Pues ciertamente que no. No me extraña ver a un cerdo comer en una pila de estiércol. Esa es su naturaleza. Me desagradaría ver a un cordero comer de la misma dieta. Yo no condeno a un pecador por lo que él hace. El pecador está bien. Si él quiere beber, provocar a alguien pelear y seguir así, sentirse molesto, ese es su problema. Siga así. Ese es problema suyo. Pero usted, que se hace llamar cristiano y hacer lo mismo que el pecador hace, eso muestra que su naturaleza no ha sido cambiada. Usted aún es un cerdo. Eso es cierto, ¿correcto? No es mi intención herirlo a usted. Yo quiero que usted se cure. Ustedes saben, algunas veces usted tiene que frotar la costra para que la cosa se sane bien. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nos da una restregadura antigua. Luego le vierte un poco de alcohol para que arda o algo en la parte de atrás para hacerla arder un poco. Párrafo 59. Fíjese lo que él hizo. Luego él dijo, Abraham, te estoy sacando fuera del cuadro. Tú no tienes más nada que ver con todo el asunto. Y Abraham se fue a dormir. Y cuando lo hizo, la primera cosa que él vio delante de él fue legítima sombra negra, la muerte que toda persona enfrenta. Está destinado que el hombre muera y después de esto, el juicio.
una horrible oscuridad, horror y tembloroso. ¿Sabe lo que es el horror? Una oscuridad vino delante de Abraham, pero después de eso, él miró y vio un horno humeando. Todo pecador merece ir al infierno. Dios confirmando su pacto ahora. Observe. Después del horno humeando, él vio una lucecita blanca, la salvación. Y esta lucecita blanca subió hasta estas bestias y entró directo en medio de cada una de las bestias, haciendo la confirmación del pacto con Abraham. Esta lucecita blanca. ¿De qué hablaba él? En un símbolo, si usted es de mente espiritual, lo captará rápidamente. Era de Cristo de quien él hablaba. Cada uno de esos animales, cada una de esas aves, aquellas bestias, todo se refería a Cristo en el Calvario. Ahora, permítame explicárselo un poquito para que pueda entenderlo. Párrafo 60. En Canadá, que si usted y yo aquí en Canadá o cualquier parte en América fuéramos a hacer un pacto el uno al otro, yo diría, ¿usted haría cierta y tal cosa? Sí, hermano Branham. Bueno, yo haré tal y tal cosa. Estrechemos las manos. Usted alcanza la, estira la mano y estrechan las manos. Ese es el pacto confirmándolo. Sí, señor. Está concluido. ¿No es cierto, jovencito? Eso lo concluye. Esa es la forma que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ahora, en Japón, cuando hacen un pacto, es una cosa extraña. Ellos allá buscan una vasija de sal. Se lanzan sal el otro y el otro le lanza sal a él en la espalda. Eso es la forma de confirmar un pacto. 61. Pero allá en el oriente, allá en la Biblia llegará a ser un libro nuevo para usted si alguna vez va a Palestina y el oriente, el país oriental. Es un libro del oriente. Sencillamente será un libro nuevo para usted cuando lo vea a la luz de la gente oriental. Y en este es así como se hizo un pacto. Lo que hicieron fue tomaron una bestia y lo mataron. Mataron la bestia y escribían el pacto sobre un papel o la piel de un cordero. Allí escribían y agarraban aquella parte. Lo partían sobre el cuerpo muerto de la bestia. Uno agarraba un pedazo y el otro agarraba el otro pedazo. Y hacía un juramento hacia Dios. Y si quebrantaban este pacto entre ellos, entonces su cuerpo sería como el de aquella bestia muerta. ¡Qué pacto tan comprometedor! Y fue así como Dios confirmó el juramento a Abraham. Párrafo 62. Fíjense, cuando Cristo estuvo en la tierra, el Hijo de Dios, el cual Isaac, el prometido o el Hijo, ¿cómo iba él a saber que iba a tenerlo? Él le estaba hablando lo que él iba a hacer al matar a estas bestias en sacrificio, hablando de Cristo. ¿Y qué hizo Dios en el Calvario para confirmar el pacto? Él llevó a su propio hijo al Calvario. Y en la cruz del Calvario, él lo desgarró. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios rasgó el espíritu del cuerpo. Él llevó el cuerpo hasta la gloria. Entre paréntesis, ¿creen eso? Sentado a la diestra de su majestad y envió al Espíritu Santo que estaba en él a la iglesia para confirmar y hacer las mismas cosas que él hizo cuando estaba aquí en la tierra para escribir el pacto sobre este y aquel. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura para recordar, estamos con el mensaje Fe, predicado en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 15 de agosto del año 1956. Para continuar con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 63 al 67. Continuando con el mensaje Fe del 15 de agosto de 1956, párrafo 63.
Querido hermano, la única manera que el pacto sea guardado en el mundo o que sea cumplido es cuando usted y yo recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que Dios rasgó a Cristo y envió al Espíritu Santo para usted. Y para mí, la única manera en que podremos subir en el rapto es cuando ese cuerpo venga para recibir su espíritu otra vez. El pueblo raptado que estuviera en el pacto, y el pacto es la circuncisión por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la simiente de Abraham. Amén. Piu, quiero gritar, vaya. Dios hizo la promesa y Él rasgó a Cristo en el Calvario, en Pentecostés. Él envió el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu que está en Cristo está en usted. Y usted es una nueva criatura y las obras, dijo Cristo, que yo hago, vosotros también las haréis y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Oh, vaya, amigos, cuando medito en esto, veo cuán perfecta es la escritura. Usted puede pensar que estoy entusiasmado, pero no lo estoy. Si usted se sintiera como yo me sentí, usted haría lo mismo y actuaría igual. 64. Fíjense, amigo, Dios hizo la promesa, Dios la envió de vuelta y aquí cada noche esa promesa es confirmada. Esa es la verdad. Dios guarda su pacto, Dios confirma su pacto. Cuando usted vea a Cristo pasando por la audiencia y haciendo las cosas que Él hizo, cuando estaba aquí en la tierra, sabiendo cómo Abraham, sabiendo cómo hizo Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, las diferentes cosas, la mujer en el pozo y todas estas cosas ocurriendo en la manera que lo hicieron, es Dios escribiendo en el segundo trozo de papel, fuera de su iglesia por amor, de su nombre, con el mismo espíritu que estaba aquí en el cuerpo. Y este cuerpo es raptado, que irá a encontrarse con este aquí. Dios hizo el juramento por sí mismo, porque no había otro por quien jurar, para que él lo guardara. Aleluya, vaya, vaya, no tenga miedo. De aleluya significa alabado sea nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza que se le puede dar a Él. Amén. El otro día una mujer me dijo, Señor Branham, usted hace mucho hablar de Jesús. Yo dije, no lo alardeo lo suficiente. Ella dijo, usted lo hace a Él más que un hombre. Oh, dije, Él era más que un hombre. Oh, ella dijo, usted está equivocado, era un profeta. Ella era una cristiana científica. Y ella dijo, él era un profeta, pero él no era divino. Yo dije, si no era divino, era engañador más grande que el mundo haya conocido. Yo dije, si él no era de sangre de Manuel, si Dios, el Padre, no hizo sombra sobre aquella virgen y creó una célula de sangre en ella, correcto, que Dios dio a luz a él, Hijo, Cristo Jesús, nadie, ningún hombre tuvo nada que ver con eso. Dios mismo lo hizo. 66. Y es la sangre por lo que somos redimidos. Eso es lo que ocurre con la iglesia en esta noche. Es una condición anémica. Ella necesita una transfusión de sangre directa del Calvario y un bautismo del Espíritu Santo chapado en la antigua de vuelta otra vez a la iglesia. Que se le predique del infierno de fuego y del azufre hasta restrieguen los abrigos de los creyentes. Amén. Eso es la verdad. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso. Correcto, lo que necesitamos es algunos predicadores que salgan y prediquen la verdad. 67. Ahora, si nos fijamos en esto de cómo Dios cumple su promesa, esta señora me dijo, Señor, si le probara a usted que él no fue más que un hombre, yo dije, él fue más que un hombre.
Yo dije, Él fue Dios. Yo dije, Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dijo, oh, no, Él fue el hijo de José. Yo dije, Él fue el hijo de Dios. Dije, Él fue divino. Ella dijo, le probaré por la Biblia que Él no era divino. Yo dije, yo quiero ver cómo lo hace. Ella dijo, muy bien. En San Juan, el capítulo 11, la Biblia dice que Jesús fue a la tumba de Lázaro. Él lloró. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Ella dijo, bueno, eso demuestra que Él no era divino o no podía llorar. Yo dije, mujer, eso no funcionará. Dije, permítame mostrarle algo. Él era Dios. Hombre, Él era ambos hombres y Dios estaba en Él. Yo dije, cuando Él fue a la tumba, es verdad, Él lloró, eso era el hombre, pero cuando Él se calmó, dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió nuevamente. Eso fue más que un hombre. Ese era Dios hablando allí. Seguro que sí. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 68 al 72. Dios le bendiga. Amén, hermano. ¿Me escucha? Afirmativo, hermana, prosiga. Amén. Continuando con el mensaje fe del 15 de agosto de 1956, párrafo 68. Yo dije, es verdad que cuando él descendió de la montaña aquella noche, él tenía hambre. Él buscó por todas partes algo que comer. Miró hacia el árbol y no halló nada que comer. Él era un hombre cuando tuvo hambre. Pero cuando tomó los 5 panecitos y los 2 pececitos y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre, ese era Dios. Amén. Cuando él estuvo allá afuera aquella noche en la barca, que se sacudía como un viejo corcho en una botella, recostado allí cansado y débil, y virtud saliendo de él, en la popa del barco donde unos 10,000 demonios juraron ahogarlo. Él estaba recostado allá afuera y los vientos y las olas agitando. Él se despertó, ellos lo despertaron, y él puso sus pies sobre la baranda del barco, miró hacia afuera y dijo, calla, enmudece. Y de repente hubo una calma, los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre hablando, ese era Dios hablando por medio de aquellos labios naturales. Él clamó por misericordia en el Calvario, es cierto, él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él murió como hombre, pero en aquella mañana de resurrección, cuando los sellos se rompieron y aquel sello romano fue desgarrado, Él resucitó de entre los muertos y probó que Él era Dios. ¿Es correcto? Con razón el poeta dijo, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado Él llevó mis pecados, resucitando Él justificó libremente por siempre. Algún día Él vendrá, oh glorioso día, amén. Con razón la ciega Fanny Crosby podría gritar, tierno Salvador, no me pases. Oye mi humilde clamor, al igual que otros, tú estás llamando. No pases de mí, tú eres la corriente de todo mi confort. Más que vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra sino a ti? ¿O a quién tengo en el cielo sino a ti? 69. Estoy tan contento en esta noche que hay un pacto de Dios que tiene para sus hijos, el desgarrar a su hijo y sentarlo a él a su diestra, y enviando de vuelta al Espíritu Santo para testificar de él hasta el fin del mundo. Amén. ¿Son ustedes la simiente de Abraham? ¿Lo creen? Un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El segundo trozo de papel, el pacto de Dios con su iglesia, y el mismo Espíritu que obró milagros e hizo señales, y que la gente se acercó a él y todo lo demás, está obrando por medio del cuerpo de la iglesia y es la misma cosa en esta noche. Él es el mismo. El pacto de Dios fue Cristo. Cristo es la simiente de Abraham por medio de Isaac. Amén. Allí lo tienen. Vaya.
cuando Abraham tenía 99 años de edad, Génesis capítulo 17. Él era un hombre viejo, ya cercano a los 199, y Sara con 90 años de edad. Y aquí estaba él todo encorvado, dando vueltas, y el Señor le dijo: ven aquí, Abraham, quiero hablar contigo. Tú me has creído todos estos años. Él dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Párrafo 70. El Todopoderoso, allá en hebreo, es el Shaddai, significa el de pechos como de mujer. El pecho no es el Shaddai. Lo que significa es uno. Shaddai es un plural. Amamantado Abraham. Yo soy el Dios que te amamanta. En otras palabras, tú eres viejo y tus fuerzas se te han ido. Estás muerto y la matriz de Sara está muerta. Pero yo soy el Dios que te amamanta. Lo único que tienes que hacer, Abraham, es recostarte sobre mi brazo y solo alimentarte. Aliméntate y recupera las fuerzas otra vez. Gloria, el mismo de ayer, hoy y por siempre, el Nuevo y el Antiguo Testamento, el Dios que te amamanta. No el pecho, sino el Dios que te amamanta. Él fue herido por nuestros pecados y por sus llagas fuimos curados. El Dios que amamanta, amén. Si él fue eso para el padre Abraham, él es eso para la simiente de Abraham. Párrafo 71. Si usted necesita salvación, aliméntese de esas fuerzas nuevamente. Él bebe cuando está enfermo. El bebé cuando está enfermo o está inquieto y llorando, la madre levanta al pequeñito. Ella lo sostiene en su pecho. Ella lo arrulla y el bebé se alimenta de las fuerzas de la madre directo a su cuerpo, salvando su propia vida. No solo salvando su propia vida, sino que mientras está siendo salvado, se satisface. Deja de llorar, deja de comer. Por todas partes, solo se recuesta allí y se alimenta y saca las fuerzas de su madre. Entonces, así es con todo creyente en Dios. Si tenemos necesidad de salvación o sanidad, descansamos nuestra eterna alma, nuestro cuerpo sobre la promesa eterna de Dios, y solo nos sostenemos de la palabra de Dios, y estamos perfectamente satisfechos y llamamos las cosas que no son como si fueran, y nos alimentamos de la promesa de Dios. Dios, tú lo prometiste, yo lo creo, y me agarro de eso, oh Dios. Párrafo 72, por último. Padre Celestial, te ruego en esta noche, en el nombre de Cristo, que hables a estas personas, Señor, y hazles saber que tú aún eres el Todopoderoso, el Dios que amamanta, aquel que hizo la promesa. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pues la misma sombra de él sobre la tierra, como el sol a la luna, y la luna refleja la luz del sol cuando el sol se ha ido. Así es la iglesia, refleja la luz del Hijo de Dios mientras él se ha ido. Pero algún día la luna bajará, y el sol saldrá, y ambos se juntarán mezclándose. La luz de la luna y la luz del sol llegarán a ser uno solo. Cuando el Hijo de la Justicia se levante con sanidad en sus alas, estos viejos cuerpos enfermizos serán inmortales. Esta alma que es tentada y fluctuante estará estable por siempre en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. La lectura continúe. Hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 73 al 77. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje fe del año 56, agosto 15, párrafo 73. Oh Padre, mientras estamos viviendo, vigilando y esperando en ese eterno y bendito Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones, y sabiendo que Él está aquí visiblemente mostrándose a sí mismo, aquí presente para hacer toda clase de señales y maravillas entre el pueblo, como Él lo hizo en los días que Él caminó aquí en cuerpo físico. Él hizo la promesa y hoy lo vemos a Él hacer las mismas cosas. Y, oh Dios, que estas personas en esta noche nunca olviden el segundo trozo de papel
que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Dios tomó su vida en el Calvario y levantó su sangre el tercer día, y Él se sentó allí a la puerta del trono de Dios para hacer intersecciones, mientras que el Espíritu Santo estaba sobre Él. Está aquí en el mundo para continuar, y Dios los rascó y puso el Espíritu sobre la iglesia para continuar hasta que Él venga otra vez. 74. Padre Dios, que estas personas amorosas de aquí de Canadá, se den cuenta en esta noche, Señor, que tú estás procurando llevarlos a la verdad del honesto evangelio. Concédelo, Señor. ¿Cuántos más podrían hacer, Padre? No hay nada que puedas hacer. Tú lo dijiste en tu palabra. Tú has enviado hombres ungidos para predicarlo. Y ahora aquí tú lo estás confirmando, probando cómo era el Espíritu del Señor Jesucristo, el pacto que Él hizo con Abraham y su simiente. Ahora, Padre, nos damos cuenta que muchas gentes no son la simiente de Abraham. Tú sabes, nos damos cuenta, Padre, que tú dijiste era para la simiente, no simientes. Y Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, las simientes, más vosotros, entre paréntesis, la simiente, porque ellos reconocerán el Espíritu de Cristo cuando Él se mueva y pruebe que está vivo, y ellos se regocijarán y creerán y llamarán las cosas que no son como si fueran, porque ellos toman a Dios en su palabra. Concédelo en esta noche, Padre, que el bendecido Espíritu Santo se mueva en nuestro medio y haga las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque en el día del juicio, cuando me tenga que parar para dar cuenta el mensaje de esta noche, cada uno de nosotros tendrá que responder. Entonces, Señor, que vengas para confirmarlo. Y estaremos sin una excusa en el nombre de Jesús. Te lo ruego. Amén. Párrafo 75. Amigos, no piensen que soy un impetuoso o arrogante, no, pero vaya, qué bendita promesa y qué bendita verdad. ¿Se dan cuenta lo que es pecado? La Biblia dice, ve y no descrees más, o una cosa peor te sucederá. ¿Cuántos saben eso? Es cierto, Jesús dijo así. Recuerdan al trozo de papel para recordar el pacto que Dios rascó a Cristo en dos. Cristo era ambos, Dios y hombre. ¿Saben eso? Él estaba con el Espíritu. Él dijo que usted sería bautizado con el Espíritu Santo no muchos días después de eso. Y Dios lo cortó a él en dos para hacer un pacto con nosotros. Juró por sí mismo que él lo haría. Y él dijo a Abraham que él lo haría y que el pacto sería para su simiente. Para él y su simiente después de él, lo rasgó en dos a Cristo en el Calvario. Lo rasgó a él en dos, lo levantó su cuerpo al tercer día, se sentó a la diestra como un memorial que Dios había jurado por sí mismo. Vaya, ¿cómo puede latir su corazón alejado de esto? Párrafo 76. Dios juró, cuando vea la sangre yo pasaré. Dios juró por sí mismo porque no había otro por quien jurar. Yo guardaré el pacto y lo confirmaré con cualquier persona que lo crea y lo acepte. Y él dijo, yo haré cosas mayores. Dentro de un poco enviaré de vuelta al Espíritu Santo, lo cual es la parte rascada de Cristo. Y él estará con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Las mismas cosas que él hizo hasta cuando estaba en este cuerpo, hasta cuando él venga otra vez. Párrafo 77. Ahora, el Espíritu Santo está aquí cada noche. No somos un gran número de personas. No nos interesa ser un gran número de personas. Yo nunca quiero ser grande. Yo quiero ser sincero. Yo quiero amar al Señor. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero ayudar a la gente. Ahora, la única forma que puedo hacer eso es diciéndole lo que dice la palabra. Luego, depende de Dios que venga y confirme esa palabra. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra, ¿qué clase de obras hizo Él? Solo vean lo que Él hizo. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre primero me lo muestre por visión. ¿Es correcto? San Juan 5:19. No,
Él dijo, no lo hago por mí mismo. Yo no hago nada. Yo no puedo hacer nada hasta que primero me lo muestre el Padre. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje FEM, predicado el día 15 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 78 al 82. La gente viene a él muchas veces. Incluso en una ocasión, él le preguntó a un muchacho que tenía epilepsia. Él le preguntó al padre. Él dijo, ¿hace cuánto tiempo la tiene? Se dio la vuelta y dijo otras cosas que él le dijo a la mujer que tuvo 5 maridos y le dijo a Natanael dónde estaba cuando oraba debajo del árbol y a Pedro cuál era su nombre. Dijo, tu nombre es Cefas, pero te llamaré Pedro, que interpretado quiere decir piedrecita. Y demás, él sabía el nombre de ellos. Él sabía dónde estaba aquel pez que tenía una moneda en su boca. Y él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Ahora, Jesús fue el que murió, el pacto de Dios, y se levantó otra vez. El mismo Espíritu que estaba en él está en la iglesia, y Dios prometió que éste estaría hasta el fin del mundo. Depende de usted recibir. Amén. Párrafo 79. Ahora espero que la gente nunca meta en su mente que cualquier hombre en la tierra con algún tipo de don pueden ayudar más que señalarle la obra culminada de Dios en el Calvario. Confío que no los tengan en Canadá. Es una lástima, tenemos muchos de esos en los Estados Unidos, pero no los tenemos, espero, en Canadá. Porque cualquiera que afirma ser un sanador y dice que Dios le permita sanar el pueblo, él está tomando la virtud de la cruz. No hace mucho un hombre escribió un tema sobre sangre saliendo de las manos de una mujer y aceite y cosas como esas y dijo, es divino. Yo dije, hermano, ¿sabía usted que eso es anticristo? ¿Sabía que eso está contra Cristo? Si eso es divino, ¿qué ocurrió con la sangre del Señor Jesús? Ven, yo dije, no, vaya atrás de esas cosas del fanatismo, quédese con la Biblia. Párrafo 80. Aquí está la Biblia. Dios puso aquí su palabra y la confirmará. Usted no tiene que ir tras tal cosa. Quédese con Cristo y si cualquier don lo apunta fuera del Calvario, no digo que Dios no pueda hacerlo, pero prefiero quedarme con la palabra. Y sé que mejor me quedo con lo que Dios señaló. Allí fue donde fue concluido. Allí fue donde fue concluido para mí. Allí fue donde Jesús dijo que fue concluido. Y es allí donde yo la creo. Ven. Ahora la única cosa que usted tiene que hacer, entre paréntesis, su sanidad, su salvación fue comprada en el Calvario. Usted tiene que alcanzarla y recibirla. Esa es la única cosa. Y luego cuando usted reciba la promesa, llamar cualquier cosa contraria a la promesa como si no lo fuera, Dios lo cumplirá. Como siervo del Señor doy esta promesa por medio de la palabra de Dios vivo. Yo sé que es la verdad. Vea lo que Él está haciendo en nuestro medio. Vea las cosas que Él está llevando a cabo. Ahora vamos a llamar a la línea de oración y orar. Ahora, al venir a la plataforma mientras la gente pasa, si usted, párrafo 81, todavía estamos un poquito más temprano que caminando hacia la plataforma. Yo sé que hay 3 o 4 tipos diferentes tarjetas aquí, porque ellos ya habían repartido 3 o 4 tarjetas. ¿Y dónde está? A uno les da para hablar en lenguas, ha sido demasiado mal usado, pero es un don del mismo Dios. Y algunos, él les da las interpretaciones. Eso ha sido mal canalizado, pero es el mismo verdadero. Dios tiene el verdadero. Cuando usted ve un falso, recuerde. Cuando usted ve un dólar falso, recuerde. Eso es la suplantación de un dólar genuino. Cuando usted ve a un don falso fingiendo ser algo, recuerde. Fue hecho de un verdadero. Correcto. Párrafo 82. Por último, cuando usted vea una bruja caminando aquí en la calle, una adivina extendiendo su mano y diciendo, tú eres tal y tal cosa,
Recuerde, esa bruja está suplantando a un verdadero profeta de Dios. Correcto. Cuando usted ve algo falso, es una suplantación. Satanás ha pervertido algo haciendo una falsa concepción de lo que Dios, de alguna cosa genuina que Dios tiene. Cuando usted ve a un hipócrita caminando en la calle y ellos saben que es un hipócrita, recuerden, ellos están haciendo el esquema de un genuino cristiano en algún lugar. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 83 al 85. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje fe. Párrafo 83. Usted va a la India y usted halla que quieren hacer alguna payasada para usted. Se recuestan sobre espinas o caminan sobre el fuego y todo lo demás. Payasos. Eso es un hipócrita. Recuerde, allá en el pasado, en aquellos reinos, allá en el interior, hay un hombre que en verdad sufre por sus pecados, procurando explicarlo, ¿correcto? Donde hay un falso, hay un verdadero. Ahora, Jesús es verdadero. Cualquier cosa contraria a él o contrario a su palabra es falsa. En mi opinión, fíjense, Cristo hizo la promesa. Dios juró que él lo haría. Dios juró que él lo haría. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Dios rasgó en dos la vida de él en el Calvario, prometiendo y ha prometido que el Espíritu Santo regresaría y haría las mismas cosas que Cristo hizo. Y los judíos se rieron y se burlaron de Cristo, porque él podía discernir sus espíritus y declararles cuáles eran sus problemas y demás. Ellos dijeron que él era Belcebú. Y Jesús dijo: ustedes dicen eso de mí y les será perdonado. Mas cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa y una palabra en contra de él, ustedes serán condenados para siempre en este siglo y en el venidero. Párrafo 84. Dios prometió hacerlo y no importa cuántas personas enseñen lo contrario, Dios lo hará de todos modos porque él prometió lo haría. Jesús viene no para demostrar su autoridad, ni para decir, aquí yo sano al enfermo, para demostrar mi autoridad. Él sanó al enfermo para cumplir la palabra de Dios. Amén. La promesa de Dios. Y Dios no está sanando al enfermo y demostrando señales y maravillas y cosas para demostrar su autoridad. Él lo está haciendo porque él prometió hacerlo. Amén. Oh, Dios bendiga sus corazones. Ojalá pudiera de alguna manera hacerles creer eso. Si tomar una moneda de 25 centavos y colocarla aquí sobre el piso y empujarla con mi nariz y haciéndola rodar por toda ciudad, directo a la calle, empujándola con mi nariz, lo haría creer a usted. Comenzaría a hacer eso inmediatamente. Amigos, no los quiero ver. Hay gente aquí. Si yo regresara dentro de un año a partir de ahora, ellos no estarán aquí. Usted se habrá ido. Esta multitud de personas, viejos y afligidos y demás, usted se habrá ido, muchos de ustedes, y yo tendré que pararme con usted en el día del juicio y responder por lo que habló, por lo que hablo. Tengo que estar muy seguro. Párrafo 85. Ahora, ¿están todos ellos en la fila, hermano Koch? ¿Algunos pañuelos? ¿Quieren que yo los mantenga aquí? Inclinemos nuestros rostros por un momento. Celestial. En una ocasión, Israel se encontraba acorralado en un rincón. El Mar Rojo los había bloqueado. Un escritor dijo que Dios miró hacia abajo por medio del pilar de fuego porque el sendero de Dios los guió a esto. El mar se asustó y retrocedió y abrió paso
para que Israel cruzara a la tierra prometida. Madres y padres, ancianos y los niñitos y las esposas y demás están recostados, enfermos y afligidos en esta noche, esperando por estos pañuelos. Aquí es donde está su presencia. Cuando estos pañuelos sean puestos sobre los enfermos y que Dios vuelva a mirar a través de la sangre de Jesús y recuerde su promesa, y que la enfermedad salga de sus cuerpos y que crucen a la tierra de buena salud y fortaleza. Por medio del nombre de Cristo lo ruego. Y amado Dios, ahora estoy parado delante de ti. Hay gente de pie en la fila. Hay gente sentada en la audiencia. He hablado lo mejor que he podido, hablándole a la gente de tu bondad y de tu promesa. Ahora, Señor Dios, le hablarás y le dirás a la gente y les harás saber que les he dicho la verdad. Confirma tu palabra, Señor, con señales. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje fe. Hermana Lidia, por favor, en los párrafos 86 al 89. Continuando con el mensaje fe predicado el 15 de agosto de 1956, párrafo 86. Muy bien, ¿cómo está usted? Ahora, quien quiera que sea, suba un poco más este micrófono. Ahora, mañana por la noche, Dios mediante, quiero tomar unos momentos para explicar lo mejor que pueda. Es lo sobrenatural. Usted no puede explicarlo, pero sí cómo es que obra. No soy yo. Usted solo descrea y no funcionará. Si Cristo estuviera parado justo aquí y usted no le creyera, no, nunca funcionaría. Cuando él vino a su propia patria, la Biblia dice que no pudo él. No pudo hacer cosas tremendas por la incredulidad de ellos. Cualquier don de Dios es operado por usted, por el paciente o por el pueblo. No soy yo. Yo no conozco a ni siquiera a uno de ustedes. No sé nada de ustedes. Por ejemplo, aquí está parada una señora, supongo que somos desconocidos el uno al otro. No es cierto, señora, yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce a usted. Bueno, por ejemplo, ¿qué si Cristo apareciera aquí, el cual no puede en un cuerpo físico? Porque todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando Él venga. Pero él prometió la segunda. Su espíritu estaría en la iglesia y él levantaría a gente para hacer la misma cosa que él hizo para probarles a la gente que él está vivo y que no está muerto. Ahora, si él estuviese parado aquí en esta noche y si usted está enfermo y con otras necesidades, no lo sé, no le puedo decir porque yo no lo conozco a usted, pero sí hay una cosa que él puede hacer, a remitirlo a la palabra. Y su palabra da una promesa que él estaría con nosotros y haría la misma cosa que él hizo. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él no afirmó sanar a la gente. Pero él conocía el corazón de ellos a medida que el Padre se lo revelaba. Es correcto. Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? Bien, entonces, si Jesús de Nazaret, que es humíllese y ríndase a sí mismo, ahora ella tiene que rendirse. 88. Aquella mujer pudiera hacer una crítica parada ya. No lo sé, ella podría ser una infiel, no podría asegurarlo si ella es. Usted solo vea lo que sucederá en unos momentos. ¿Cuántos recuerdan aquel fulano que vino e intentó hipnotizarme, sentado allí procurando hipnotizarme, haciéndome ladrar como un perro?
Él hizo eso en estos campos del ejército. Ellos lo contrataron para que viniera y el Espíritu Santo se dio la vuelta y dijo, tu hijo del diablo, dijo, ellos lo sacarán cargado de aquí. Él ha estado paralizado por muchos años. Ellos lo sacaron cargado de la reunión. Seguro, solo véalo lo que sucede. Vamos. Solo ríndanse a Dios y saquen todas las dudas y pónganlas a un lado. Y no, nunca las vuelva a recoger. Diga, Señor, yo solo voy a observar, yo voy a orar, yo voy a creer con todo mi corazón en esa noche y solo pídele a Dios que obre y verá que Él lo hará, seguro. Seguro que lo hará. Él está obligado, amigos. 89. Ahora, dama, solo míreme por un momento mientras hablamos. Ahora voy a darle una ilustración bíblica para los recién llegados aquí adentro. Un día nuestro Señor Jesús subió a Samaria y Él despachó a los discípulos. Una mujer salió a hablar con Él y Él le dijo a la mujer, dame de beber. Él nunca la había visto a ella y ella nunca lo había visto. Pues ella dio, no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos, no, nos tratamos entre sí. Él dijo, pero si supieras quién te habla, le pedirías de beber. Entonces ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. ¿Y cómo podrías hacerlo y demás? Y la conversación continuó. Después de un tiempo, él halló exactamente cuál era el problema de ella. Él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Es correcto, 5 has tenido. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Y sabemos que cuando venga el Mesías, el cual es Cristo, cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. Todas las cosas. Pero ¿quién eres? Él dijo, yo soy Él. Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continúe, hermana Rosalía, en los párrafos 90 al 93. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje fe. Párrafo 90. Fíjese, si ese Jesús de ayer, y si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él tendría que ser el mismo Jesús hoy en día. ¿Es correcto? Audiencia, ¿creen eso? Si Él lo hace y esta mujer y yo, ambos estamos aquí parados delante de Dios. Y la Biblia puesta aquí entre nosotros, porque nunca nos hemos visto el uno al otro. Y no sabemos nada del uno al otro. Y aquí estamos parados. Y si Cristo hiciera eso en esta noche, y usted se fuera descreyendo, odiaría estar en su lugar. Ahora, eso es todo lo que yo sabría, pero ahora, que el bondadoso Espíritu Santo de Dios venga a medida que nos rendimos a Él en el nombre de Cristo y pruebe que Él está vivo aquí y Dios por su juramento ha cumplido su promesa y aquí está el Espíritu Santo para cumplir la palabra del Señor Jesucristo justo antes de su venida y el fin del mundo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 91. Ahora solo déjeme hablar con usted un momento como lo hizo nuestro Señor. Usted es la primera paciente. No le quise llamar paciente. No sé, no puedo decir eso. Solo lo dije inconscientemente. Pero usted es la primera persona con la que hablo. Él no tiene que decirme, él no tiene que hacerlo. Pero espero que lo haga. Pero si él me declara algo de su vida en el pasado, entonces le diré qué es lo que va a suceder. ¿Usted lo creería? ¿No es cierto? ¿Promete que le creerá? Cierto, usted promete. Ahora, que el Señor lo conceda. La audiencia está bajo juramento que lo creerán. Estamos bajo juramento y la promesa que creeremos. Ahora depende de él. ¿Ven dónde estoy parado? Mire para acá. Hay por lo menos 1,000 personas. Yo he hecho este desafío delante de 500,000 paganos. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que Él cumplirá su palabra. 92. Ahora, si usted está enferma, yo no podría sanarla. Usted sabe eso.
La fe suya tiene que estar en él, y la fe se levantaría si él viniera y confirmara y dijera que él lo haría, como él lo hizo. Usted sabe que esa es la segunda parte del trozo de papel, así como enseñé del pacto. Eran las obras de Dios para el hombre. Ahora, si la audiencia aún puede oír mi voz, veo a la señora caminando en un piso hacia arriba y debajo de una casa. Ella es demasiado nerviosa. Ella también tiene un problema interno que la perturba. Es correcto, y la veo más joven de cómo luce en esta noche. Y hay otra cosa. Usted se está mirando en un espejo. Tiene su boca abierta. Es una inflamación la parte superior de su boca. Eso fue hace muchos años y aún le pasa hoy en día. La parte superior de su boca se inflama. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. 93 por último. Y otra cosa, usted siempre se está alando su cuello. Usted siempre dolores en su cuello. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Ahora hay algo aquí que usted sabe. Otra cosa, usted ha intentado fuertemente creer. Esta no es la primera vez que se ora por usted. Usted ha venido muchas veces, una y otra vez en lugares para que se ore por usted. La veo pasar. Ahora, ¿es eso la verdad? Sí, es la verdad. Ahora, ¿cree usted? ¿Lo siente? Como en mi corazón ahora mismo. No sé lo que le dijo. No lo sé. La única forma que sabré es cuando mañana ponga las cintas y es así como sabré. Dije algo, pero sé que lo que dije fue la verdad. ¿Creerá ahora con todo su corazón? ¿No es su hermano? ¿Usted está consciente que hay algo aquí que usted sabe? Que usted sabe, son cosas que tal vez que se le dijeron a usted hace muchos años. ¿Es correcto? ¿Y quién estaba con usted en todos estos años de su vida que sabe todo lo que usted ha hecho, ve? ¿Quién es ese? Dios, correcto. ¿Se cumple todo lo que estaba hablando hace unos momentos? Lo que Cristo dijo, la mujer dijo, pues, él me dijo todo lo que he hecho. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje fe. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 94 al 97. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje fe, párrafo 94. Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿es verdadero el pacto jurado por Dios? ¿Es su pacto jurando verdadero? Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Jesús está aquí. Su espíritu está aquí. Estamos en una... ¿Qué acaba de ocurrir? Entré a otro mundo. Es un mundo invisible. Llegamos a estar tan conscientes de vernos el uno al otro de esta manera. Pero allí hay un mundo invisible en el cual hay maldad. Y aquí está Cristo. En este mundo, en este edificio de espíritus malos y guerra, y cristianos ungidos, y los ángeles de Dios acampando con ellos, tratando de energizarlos con la fe. Aquí estoy yo parado, solo dirigiéndome a mí mismo, y el Espíritu Santo moviéndose ahora. Y esto es lo que usted llama lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero recuerde, Satanás se sienta con los hijos de Dios. Usted sabe que él siempre hace eso. Alguien con una idea escéptica. Cuando ellos hacen eso, él está tratando de interferir, pero los cristianos siempre vencen. Párrafo 95. Ahora, dama, mi hermana, cualquiera que sea el problema, ¿aceptará usted en esta noche a Jesús como su salvador de ese problema? ¿Subirá aquí y oraré por usted? Nuestro bondadoso Padre Celestial, con mi mano hacia ti y la otra sobre mi hermana, te ruego que la bendigas y la sanes y la cures y le concedas los deseos de su corazón y su testimonio cause un avivamiento a la antigua y comience en su iglesia y en su barrio o de donde sea ella. Señor, tú has hecho todo lo que se puede hacer y te pido ahora que con esta unción sobre nuestra hermana y que ella llame las cosas que no han sido como si fueran. Y así sucesivamente, y que viva y esté bien. En el nombre de Cristo, amén. Dios le bendiga, señora. Lo creo con todo mi corazón. Se ha terminado. Dios le bendiga.
Párrafo 96. Muy bien, si usted viniera, ¿es este el paciente? Venga, ahora, por favor, que nadie salga. Solo siéntese quietamente por unos momentos. Siento que algo está a punto de suceder. Dios honrará su palabra. Y cuando usted se mueve, mire, todo espíritu, estoy en contacto con eso. Estoy observando lo que él hará. Solo tenga fe en Dios. Aquellos que están por allá sin tarjeta de oración, a los que no se les llamará, ustedes crean, solo créanlo, es todo lo que les pido, solo crea. Párrafo 97. Ahora, la señora aquí, supongo que somos desconocidos el uno al otro. ¿Es correcto, señora? Yo no la conozco a usted, nunca la he visto. Usted me ha visto anteriormente, probablemente aquí arriba en la plataforma o alguna otra parte. Es así como la última vez que estuve aquí, quiero decir, para saber alguna cosa con respecto a usted. No lo sé, yo nunca he. Es de esa manera. Lo que quiero decir, para que la audiencia sepa que no es alguien que conozco, ¿ven? Yo no sé lo que él dirá. Yo no sé el por qué está usted allí. No tengo ni idea del por qué usted está allí, pero él sí lo sabe. Yo solo trato de hacer que la gente crea en el Señor Jesús. No que crea en mí, crea en él. Usted tiene un problema femenino, un desorden femenino. Eso es malo. Puede ser bastante malo si no se ha hecho nada con eso. Es un caso extraordinario y eso le causa muchos problemas a usted, ¿correcto? ¿Cree? Eso es cierto. ¿No es verdad? Usted solo está tratando de superar una pequeña dificultad. ¿No es cierto? Hay algo que solo usted no puede sentir allá en su alma como que lo puede aceptar ahora mismo. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Voy a continuar en los párrafos 98 al 102 de este mensaje. Fe. 98. Yo no estoy leyendo su mente, pero no pudiera ocultar su vista si tuviera que hacerlo. Ahora usted está solo abierta al Espíritu Santo. Está todo en las misericordias de Dios. ¿Podrá Dios declarar quién es usted y le creerá a él? ¿Lo haría? ¿No es usted la señora Brink? Eso es cierto. ¿No vino usted en esta es la dirección llamada 55322 de la calle Eads? Eso es cierto. ¿No es verdad? Ahora cree. Usted está en el anzuelo. Vaya y acéptelo. Padre, Dios bendice a esta mujer en el nombre de Cristo. Te lo ruego. Bendito sea el nombre del Señor. Párrafo 99. Señora, ¿usted cree? Yo no la conozco a usted, nunca la he visto, pero ¿cree que Cristo está para sanarla o conocerle los deseos de su corazón? No tengo idea por qué está usted parada allí. ¿Se acuerda de mi sermón? El segundo trozo de papel, el pacto de Dios que rasgó, soltó y llevó a su Hijo al cielo y envió al Espíritu Santo para hacer las mismas obras del Señor Jesús. Y si Él estuviera parado ahí, aquí, eso es la misma cosa que él ha hecho. Las personas allá afuera en la audiencia están siendo sanadas al igual que ellos aquí. ¿Cree usted eso? Seguro. Párrafo 100. ¿Qué piensa usted al respecto? Señor, el que está sentado al final, usted tiene hemorroides, ¿no es cierto? ¿Cree que Jesucristo le sana? Usted, el que está sentado allá con el traje azul y la corbata de cuadros, ¿cree que Jesucristo le sana, le cura? ¿Cree que Dios puede sanarlo? Muy bien, recuerde, solo tenga fe. ¿Qué tal usted allá al final? Señor, ¿cree que Dios lo sanará? Si es así, sea sano. ¿Cree que Dios lo sanará de ese problema de la cabeza? Si lo cree, levante su mano y diga, alabado sea el Señor. Amén. Mire cuán fácil es. Cuán fácil es si usted solo lo cree. Párrafo 101. Ahora, ¿cree? Pero usted no vino para que oraran por usted. Usted vino en representación de alguien más. Es un hombre. Es su tío. Él está paralítico. ¿No es así? Correcto. Ahora, ¿cree? Entonces vaya y ponga su mano sobre él y que Dios le conceda todo lo que pida. Me gustaría pedir la bendición. Amoroso Padre Celestial,
Te ruego que le des a la señorita exactamente lo que ella pida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, dama. Muy bien. Traiga usted al enfermo. ¿Está usted creyendo? ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted de todo corazón? ¿Cree usted que yo soy siervo de él? Ahora vea, el ángel cuando él se encontró conmigo dijo, si haces que la gente te crea y que seas sincero cuando ores. ¿Ven lo que quiero decir? Yo trato de seguir sus instrucciones lo más que puedo. Párrafo 102. Por último, ahora todo el asunto comienza. Es usted haciéndolo, no soy yo, pero usted sabe que algo está aconteciendo, que no es cierto. Usted está consciente que algo lo estimuló aquí para creer un verdadero creyente, porque tan pronto la luz, entre paréntesis, veo que establece. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Usted está sufriendo de una condición nerviosa muy crítica. Usted ha sido nerviosa, alterada, y su corazón, usted ha tenido una conmoción. Usted está aquí por alguien más. Es una persona muy querida. Es su papá. Si le dijera qué ocurre con él, ¿creerá que yo soy el profeta de Dios? ¿Usted aceptará su sanidad por medio de Cristo como hija? Usted está parada allí. Es un paro cardíaco. ¿Eso es correcto? ¿Es cierto? Lo veo a él casi morirse. Él está muy débil. Ahora usted vaya al yo enviarla. Arrodíllese y llore por él. Yo oraré por él aquí. Dios lo sanará a él. ¿Lo cree? ¿Lo creerá la audiencia? Padre Dios, con la fe en sus corazones que viene subiendo y creyendo que tú estás aquí para sanar al enfermo y ella alcanzándola y obteniendo una tarjeta de oración y ser llamada a esta línea, ni siquiera es para ella, sino para otra persona. Dios, te ruego mientras ella se para por alguien más. ¿Qué acto cristiano saber que Cristo es? Se paró por todos nosotros cuando éramos culpables e indignos. Cristo tomó nuestro lugar. Yo te ruego que lo concedas a ella su petición en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Hermana Reina, en los párrafos 103 al 105. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje fe. Predicado el 15 de agosto del año 1956, párrafo 103. Tenga fe en Dios, no dude. ¿Qué tal, damita? Jovencito elegante allá. Algo sucedió cuando usted levantó a ese niño. Quiere que ore por él, ¿no es cierto? Correcto. Usted misma necesita oración. Su problema está en un costado, el costado derecho. ¿No es cierto? ¿Me cree? Usted que está sentándose frente a mí, no hay otro espíritu entre usted y yo, sino el Espíritu Santo. Su niñito tiene una ruptura, ¿es correcto? Nunca la he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Somos dos desconocidos los unos a los otros. Yo quiero decirle algo. Usted le puso el nombre de Billy Paul por mi hijo. Su nombre es Billy Paul, ¿no es cierto? ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? Entonces reciba lo que ha pedido en el nombre de Cristo. Oh, Dios viviente, muévete, Padre Celestial. Permite que la gente se despierte rápidamente para que sepan que este es el día en la fe, el Espíritu del Dios viviente, quien me amó y me salvó, en el nombre de Jesús. Párrafo 104. Ahora, sean reverentes. Usted nunca sabe. Usted nunca sabrá el sacrificio. Espero que usted no piense que yo soy un hipócrita. Pero pareciera que inmediatamente después de esas visiones, estoy temblando con transpiración en mis manos. Es debilidad. Y me pareciera que no puedo ver a la audiencia allá atrás, a lo lejos. Es como opacado. ¿Qué es? Son dos mundos y uno está entre ellos. La gente se está moviendo, acercándose. ¿Traerán a alguien más? Hermano Cot, ¿cómo le va, dama? ¿Cree usted que yo soy siervo de él? Yo no la conozco a usted. Cristo la conoce a usted. ¿Cree que lo que yo prediqué esta noche es la verdad? ¿Lo cree? Que Jesús, el Hijo de Dios, está aquí
en la forma del Espíritu para hacer las mismas cosas? ¿Cree usted que Él, que es Él? Si usted cree eso, ese problema del corazón no la perturbará, sino que se saldrá de usted. ¿Lo cree? Párrafo 105. Sus ojos se están empeorando siempre. ¿No es cierto? Correcto. Y usted es demasiada nerviosa. ¿No es eso cierto? Ahora, que usted pudiera saber que yo soy el profeta de Dios, hay alguien con usted aquí en esta noche que quiere que se ore por él. Eso es correcto. Y ese es su esposo. Eso es correcto. Si yo le dijera que anda mal con su esposo, ¿me creerá que yo soy su siervo y creerá que Cristo está parado aquí? ¿Que yo, un hombre, no pudiera saber estas cosas? Veo a su esposo que no puede dormir en la noche o algo así. Es algo que lo perturba. Él está con altibajos todo el tiempo y eso lo causó una condición nerviosa y está justo debajo de su ojo. Veo un movimiento en su ojo. Está justo en... ¿No es eso cierto? Levante su mano si eso es verdad. Entonces, ¿le cree a Dios? Entonces, venga hacia acá. Venga aquí. Jesús, tu palabra dice, venid a mí todos los cansados y trabajados y yo os haré descansar. Amén. Si Él estuviera aquí en esta noche en un cuerpo físico, todos pudiéramos caer a sus pies, mas la mujer cree que ese es el pacto con Dios. Ella misma se presentó en la plataforma. Ella te está respetando, Señor, y a medida que está orando y llorando aquí, sosteniendo mi mano, y como tu siervo, su hermano, yo te pido estas bendiciones, que ella esté sana en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga, mi amada hermana, y que sus bendiciones estén con usted. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura continúe, hermana Lidia, en los párrafos 106 al 108. Continuando con el mensaje de fe del 106, párrafo 106. Joven amigo, quiero preguntarle algo. ¿Qué si no le dijera ni siquiera una palabra a usted, solo orara por usted? ¿Creería que estaría sano? Venga aquí, usted fue sanado cuando cruzó la esquina. Padre, te agradezco por tu bondad en esta noche y te ruego que lo bendigas y que siempre lo guardes en una perfecta condición en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Solo siga por su camino y reconcíjese siendo feliz. ¿Usted cree? ¿Me aceptaría como siervo de él? No como a él, sino como siervo de él, representándolo a él para usted. Y entonces, si él me hubiese enviado para representarlo a él, entonces le ayudaría mi oración. ¿No es cierto? Si un embajador de Canadá fuera a Rusia, si el gobierno de Canadá lo hubiese enviado, todo el gobierno lo respalda a él. ¿Es correcto? Si venimos representando su ministerio, entre paréntesis, es poderoso. Y la muerte del Señor Jesús, entonces todo el cielo respalda la palabra. ¿Es correcto? 107. Ahora, si Dios... Básicamente es la fe suya que actúa en la sanidad. Ahora, su condición, yo sé, su sanidad ha sido completada. ¿Qué de su fe? La creía muy bien, siendo una clase de personas nerviosas. Usted mismo se causó una úlcera en su estómago, una condición estomacal. ¿Es correcto? Usted no puede comer, pero ahora vaya y coma una buena hamburguesa grande. Disfrute su comida. Deje que la fe del Señor Jesús lo sane completamente. Los problemas del corazón matan a cientos de personas, pero Jesucristo es el Salvador. ¿Lo cree, mi hermano? ¿De veras? Ahora, ¿lo aceptará él en todos los sentidos? ¿Y Cristo le permitirá vivir? ¿Vivirá usted para él con todo su corazón? Venga aquí, amado Padre Celestial.
a medida que sostengo a este hombre, sabiendo y viendo que una sombra lo sigue, y como Elías que puso su propio cuerpo sobre el bebé muerto. Te ruego, Dios, que sanes a nuestro hermano y concede sus bendiciones por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Vaya por su camino, reconcíjese y olvídese de todo que estaba enfermo o cualquier cosa que aconteció o lo que sea. 108. O el nerviosismo es una cosa mala. Cristo es el sanador. ¿Cree en eso? ¿No es verdad? Señora, ¿cree con todo su corazón que Él le sanará? Inclinemos nuestro rostro. Señora, quiero mostrarle algo. Todos allá afuera están sufriendo de una condición nerviosa. Levanten sus manos, quiero mostrarles lo que hay en esta multitud. ¿Ve? Todos. No puedo llamarlos a todos. Hay demasiados allá. Ahora crean con todo su corazón. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, yo desafío a todo espíritu inmundo, a todo diablo, y les pido que salga en el nombre de Cristo. Que toda persona nerviosa en este edificio sea completamente sana en este momento. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vaya regocijándose, vaya feliz. Digamos, alabado sea el Señor todos, y nos regocijamos en la abundancia rebosada de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, suba por favor. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia, Dios le bendiga. Y para concluir el mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 109 al 111. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje fe, párrafo 109. Muy bien, ¿todos están listos? Oh, sí, muy bien. Padre Celestial, oro por este muchachito y te pido que tú sanes su ojo. Que lo sanes, bendice a su amado aquí y que todo esto sea para la honra y gloria de Dios a través del nombre de Jesucristo. Amén. No duden, crean y estén bien, todo está normal y bien. Digamos, alabado sea el Señor, el hombre que está sentado en una silla mirándome. Parece que hay una luz alrededor de él, del hombre. Oh, la veo. Usted ha aceptado a Cristo como su sanador. ¿No es cierto? Yo no lo conozco a usted. La que está sentada detrás de usted es su esposa. Tiene un problema en la espalda. Ella también quiere ser sana. No tema, tenga fe. Crea a Dios. Usted recibirá lo que ha pedido. La damita con su cabeza sentada ya, con el sombrero blanco, orando. El abrigo verde. Tenga fe en Dios. Dios puede sanar esa vértebra dislocada. ¿Cree usted eso? Párrafo 110. La damita sentada allí atrás también está orando, la del vestido rojo. Tiene problemas de hemorroides. Usted tiene artritis. ¿No es cierto? ¿Cree que Jesucristo la sana? Muy bien. Vaya a casa y esté bien en el nombre de Cristo. ¿Cree que la artritis se fue de usted? ¿Cree que puede ir a casa y estar bien? ¿La acepta? Entonces, ¿cuántos quieren ser sanados? Él está aquí. Párrafo 111 por último. Yo hablo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se ha movido aquí y casi no puedo ver más a la audiencia. Si creen a Dios, si Dios se ha manifestado aquí de alguna manera y cree usted que Dios lo habló, yo lo reto a usted en el nombre de Cristo aceptarlo a él como su sanador. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Pongan sus manos el uno sobre el otro mientras oramos la oración de fe. Nuestro Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús. Satanás, tú estás derrotado. No solo estás derrotado, sino que has sido descubierto. Pensaste que podías apresar a este grupo de personas, pero no puedes. Ellos se han alejado de ti. Ellos han salido mirando a toda promesa de Dios. Ellos creen en su divina providencia y has perdido la batalla. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo conjuro a toda enfermedad, a todo padecimiento, que salga de estas personas en el nombre de Jesucristo. Ahora levanten sus manos a Él. Alábenlo. Denle gracias a Él. Créanle con todo su corazón. Ahora, hermano. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje fe, mensaje predicado en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 15 de agosto del año 1956. Esperamos que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pasar inmediatamente y vamos a tener el privilegio y la honra de nuestro Señor Jesucristo para leer y continuar con la lectura del mensaje, el nuevo título, La Obra del Espíritu Santo, mensaje predicado también en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 16 de agosto del año 1956. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, La Obra del Espíritu Santo. Párrafo 1. Gracias, hermano Cox. Buenas noches, amigos. Feliz de estar aquí nuevamente esta noche. Solo una noche antes del cierre de esta pequeña campaña. Sin duda que me he gozado mucho. Estoy muy contento de oír los reportes que se han recibido de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ustedes saben, apenas de una vez me entero cuando el servicio termina de lo que acontece porque algunos de ellos me informan al respecto y de cómo nuestro amado Padre Celestial ha estado respondiendo a las oraciones. Ahora, les digo a todos ustedes que tienen un buen ánimo al salir en una noche como esta. Es fría. Por supuesto que a mí me agrada, y yo, pero verlos a ustedes servir al Señor, en verdad les aprecio. Sé que Dios les bendecirá. Párrafo 2. Ahora, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, es el final de esta pequeña campaña y animamos a todos los pastores y a todos que vengan. Todos son bienvenidos. Nosotros solo, las puertas están abiertas para todas las denominaciones, para los protestantes, para los católicos, judíos, para todos, para cada ser humano en el mundo, todos. Inclusive si usted es un adorador budista o mohometano o cualquier cosa que usted sea, de todas maneras usted es bienvenido, venga ya. Ustedes saben, Jacob excavó un pozo y los filisteos huyeron de este pozo. Y él lo llamó malicia, y excavó otro pozo y lo llamó contienda, y ellos lo hicieron huir a él. Y él después excavó otro pozo, dijo, hay lugar para todos nosotros. Ajá, ese es el tipo de pozo del que estamos viendo en esta noche, donde hay lugar para todos nosotros. Párrafo 3. ¿Cuántos recuerdan aquel antiguo cántico sureño bautista que solíamos cantar? Lugar, lugar. Si hay lugar, hay un lugar para mí en la fuente. ¿Alguien aquí lo sabe? Veo a unos cuantos sureños que están por aquí. Hay un lugar para mí en la fuente. Acostumbrábamos cantarlo por varios años allá en el sur en la iglesia bautista. Cuando teníamos un gran avivamiento y nos levantábamos allí y cantábamos. Lugar en la fuente. Cuando hacíamos el llamado al altar. Días gloriosos. Yo, algunas de las personas de anteaño, supongo que ya han partido y están esperando del otro lado. Ahora, simplemente no intento quitarles mucho tiempo, solo que tengo tantas cosas que decir de lo que el Señor ha hecho y de los testimonios. Si estuviera aquí por 5 años, no creo que terminaría. Y si usted ve a un pueblo maravilloso, un espíritu sublime, un grupo amoroso, Párrafo 4. Y ahora, yo acostumbraba a predicarle a muchos de estos sureños. Ellos son ruidosos y todos alborotados. Sencillamente, cantar un cántico. Ellos iban de arriba hacia abajo por los pasillos, clamando, gritando y demás. Y ustedes son personas muy conservadoras. Pero quiero decir esto, creo que si ustedes se sientan quietamente y toman cada palabra, y entonces... Ustedes que han tenido tantos problemas aquí, y ustedes tienen que evaluar lo que está hablando, están pensando. Así que eso es una cosa buena. Siempre fíjese primero dónde pone sus pies y no se lamentará de ello. Eso es una cosa tremenda. Y mi mamá solía decirme un antiguo proverbio. Ella decía, piensa dos veces y habla
solo una vez. Eso también es algo bueno para meditar. Párrafo 5. Ahora, cualquier asunto que enseñemos o alguna cosa, no queremos que sea contrario a la doctrina de alguien y así por el estilo. No queremos ser indiferentes. Y creo que yo no soy indiferente. Si lo soy, pues le ruego a Dios que me perdone. Vengo con un corazón lleno de amor y respeto por cada persona que proclama el nombre del Señor Jesús. Y para aquellos que no proclaman el nombre del Señor Jesús, aún así les amo y respeto. Y si dijera eso solo de mis labios, o si es sencillamente viene de por encima de mis cejas, más bien debe venir de mi corazón. Y lo digo con todo mi corazón. Esa es la verdad. Ahora, al verlos todas las noches sentarse aquí temblando de escalofrío y mi esposa dice, ¿sabes? Casi se me fractura la espalda. ¿Qué de esa pobre gente que se sienta aquí todo el tiempo? ¿Alguno de ellos ni siquiera tienen un asiento ahí atrás? Dije, bueno, Billy. Dicería, dije, solo parece que los estuviera torturando. No es mi intención, honestamente no es mi intención. No pretendo torturarlos, yo solo estoy procurando. Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Es el gran privilegio que tenemos, mis amados hermanos y hermanas, de lecturar estos gloriosos mensajes. Vamos a continuar con el mensaje, la obra del Espíritu Santo, mensaje predicado el 16 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 6 al 9. Párrafo 6. Ustedes son tan amorosos que solo se sientan y se mantienen reverentes y escuchan cada palabra. Espero que el Señor algún día me ayude a, y ustedes oren por mí si es su deseo que yo regrese y tengamos unas buenas o dos o tres semanas de reuniones en este lugar. Solo tenemos un familiarizándonos y venir a tener servicio de mañana, servicio por la tarde y noche y orar por los enfermos y enseñar el Evangelio y que tengamos a todos los pastores, a todos ellos sentados en la plataforma. Y el que no venga a sentarse en la plataforma me va a tener que programar un bistec. Soy un buen comedor de carne. A mí me agrada ese compañerismo. ¿A ustedes no? Me agrada ver a los anglicanos, metodistas, bautistas, luteranos, pentecostales, los de una, dos o tres jorobas de camellos, que todos estén juntos, correcto, sabiendo que así es autopista y simplemente nos contenta tener eso. Y que todos los pastores de diferentes iglesias, pues nosotros no estamos divididos. Todos somos un solo ejército, uno en esperanza y doctrina, uno en caridad. Eso es la manera como tomamos nuestra posición. No queremos ser aislados. Hemos hallado algo bueno en el Señor y solo queremos compartirlo con nuestros hermanos a medida que pasamos y con nuestras hermanas a medida que vamos camino a la gloria. Párrafo 7. Y ahora yo he estado en el ministerio por unos 25 años. Hace 25 años que he sido salvo y he estado predicando como por 23 años. Y si alguna vez he hecho daño, no fue mi intención, de eso estoy seguro. He tratado de vivir y conducir mis servicios en el nombre del Señor Jesús con la vida y respeto que si tengo que regresar a un lugar, no me gusta hacer algo en contra porque eso me hace mucha diferencia sobre mí, sino que es a quien represento. Eso es todo, al Señor Jesucristo. Y es mejor que humille mi vida y diga, pues olvidemos del asunto y déjeme salir de este mundo, que venir y ser un engañador o que cause problemas entre el pueblo de Dios. Yo quiero que ellos sean uno con todo mi corazón. Párrafo 8. Cuando entro entre los rangos del Evangelio completo, yo era un ministro bautista y comencé a orar por los enfermos. Y los bautistas creen en sanidad divina, muchos de ellos, algunos mejor que los pentecostales, pero la mayoría de ellos son más de, pues no sabemos si eso fue así, entonces eso está bien. Tienen derecho a examinar y ese es su propio privilegio. Ese es el privilegio de todo el mundo. No me haga pensar que uno es menor que ellos, pero cuando entro aquí, encuentro que ellos estaban tan divididos como los bautistas lo estaban. Ustedes saben, tenemos como 30 diferentes denominaciones raras de los bautistas y los pentecostales son más o menos lo mismo.
Entonces, tome esto, hermanos. Nunca he tenido grandes programas. Debo tener mucho dinero. Y por la gracia de Dios, nos hemos mantenido limpios, sin dinero. Y esta noche, si hubiese tomado lo que me habían ofrecido, no lo que nunca pedí un centavo en mi vida por la gracia de Dios. Párrafo 9, por último. Ahora, nunca tomé una ofrenda en mi vida, nunca. Y me la han ofrecido. Si solo hubiese tomado lo que habría sido un millonario mucho tiempo atrás. Es correcto. Y esta noche, me desagradaría llenarle un cheque de mi banco por una cantidad como de $300, a menos de que estuviera seguro que pudiera recibirlo inmediatamente. Mas aquí hay una cosa. Yo quiero ser honesto. Quiero vivir en la condición en la que el pueblo, sencillamente como la gente que viene a mí, así poder sentir el sufrimiento de ellos y tener compañerismo con ellos, y estoy en el mismo nivel de ellos. Me siento de esa manera. No digo eso solo de boca, digo eso con el corazón. Y Dios sabe que eso es la verdad. Y sería mejor que yo fuera de esa manera. Mi gente es pobre, todos somos pobres y nuestras riquezas están en la gloria. ¡Amén! Para allá vamos a recibirlas. Le pregunto a mi esposa hace algunas semanas, le dije, cariño, ¿qué es algo que tiene valor? ¿A qué le podrías colocar un valor? Y ella dijo, pues, ¿a qué te refieres, Billy? Amén, mis hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 10 al 13. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la obra del Espíritu Santo, predicado el 16 de agosto del año 1956, párrafo 10. Yo dije, pues, el valor, dije, ¿podrías? Recuerdo hace años cuando tuve mi primer Ford Modelo T. Yo era un pecador. Fue como en 1926. Y yo solo hacía brillar aquel carro todo el día domingo. Lo hacía brillar. Me quedaba en casa, no iba a la iglesia y lo dejaba brillante. Ahora, ¿qué tal si hoy en día procurara hallar una sola pieza de aquel carro? Ha desaparecido. No habría manera. Se acabó. ¿Qué si alguien entrara esta noche y dijera, hermano Branham, yo lo aprecio a usted. Aquí tiene $1,000,000 que le voy a dar. Yo diría, usted sabe, gracias, señor. Voy a recibir eso. Voy a salir para alimentar a toda la gente pobre. Eso sería muy bueno. Iría de casa en casa. Enviaría provisiones alimentarias, le traería carbón y madera a la viuda y vestiría a los niñitos, iría a los hospitales y me encargaría de las cuentas que no pueden pagar y demás, y haría cosas buenas. Pero cuando llegara al cielo, todo eso habría desaparecido. Párrafo 11. Pero, ¿qué si logro si un alma sea salva? ¿Qué si tuviera puesto en esta noche $100,000,000,000 colocados aquí? ¿Qué podría yo hacer con $100,000,000,000? Yo mismo podría enviar misioneros por todo el mundo y probablemente ganar millones de almas. No lo sé, pero si estuviesen puestos aquí $100,000,000,000 de este lado y un botón del otro lado, podría presionar aquel botón y perdería los $100,000,000,000, o no presionar el botón, yo podría conservarlos. Pero si presionara el botón, mi querido y anciano padre, que ha pasado más allá del velo, bajaría por ese pasillo. Se sentaría aquí y podría conversar con él por 10 minutos. Yo daría los $100,000,000,000 gratuitamente, sin cuestionar, por hablar con mi papá una vez más. Entonces, ¿dónde está lo valioso? ¿Qué es? Creo que si logro que un alma se salve, un niñito de color o quien quiera que sea, mientras haya una eternidad y esa luz y aquella estrella de Dios esté brillando en la gloria, se mencionará mi nombre al lograr que aquella alma se salve. Párrafo
12. Entonces ustedes, el pueblo canadiense, ¿qué necesitan? Tienen un hermoso país. Tienen lo más bonito del país. Sí, si por causa de algunos de ustedes, tal vez no es el milenio, los milenialistas, más yo como que creo en un milenio. ¿Y saben ustedes dónde yo quiero que el Señor me deje vivir en el milenio? Yo quiero vivir en Banff y Jasper, entre Corchete, Parque Nacional Canadiense, por allá en aquella parte. Así que todos ustedes pueden venir a verme. Seré un canadiense durante ese tiempo. Mas es maravilloso. Usted no ha cabalgado con estas personas. Ustedes sencillamente son un pueblo amoroso. Y no digo esto porque están frente a mí. Lo diría en cualquier otro lugar. Y la gente sabe aquí en América, saben que lo he dicho. Leales, verdaderos amigos, los que tengo en Canadá. Los aprecio a cada uno. Párrafo 13. Ahora, sencillamente procurar explicarles en una forma temporal la acción. ¿Cuántos me darían solo, digamos, 8 minutos? Faltan exactamente 8 minutos para las 9. Para las 9. ¿Me darían esos 8 minutos solo para explicarle un poquito, a lo mejor de mi entendimiento, concerniente a la operación del Espíritu Santo en las reuniones? ¿Me los concederían? Gracias. Ustedes muchas veces se han preguntado, y tal vez mañana en la noche el hermano Sotman me pidió amablemente que hablara de la última visión concerniente a la carpa. Cómo orar por las personas, el estar aislado de la gente cuando oro, solo uno a la vez. Y usted se ha dado cuenta que aquí en la plataforma, la debilidad, y algunas veces cuando subo llevo conmigo a mi muchacho. Él se para cerca y observa cada movimiento que hago. Él me observa para ver cuando me debilito, y él sabe que me debilito, viene y me sostiene, pase lo que pase. Les he confiado eso a los predicadores. En una ocasión estuve fuera del campo por un año. Vean, ellos sencillamente no entienden. Usted tiene que estar relacionado con eso, observarlo y conocer cada movimiento, cómo se mueve. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, la obra del Espíritu Santo. Continúe, hermana Lidia, en los párrafos 14 al 17. Continuando con la obra del Espíritu Santo del 16 de agosto de 1956, párrafo 14. Y mi familia con la que me he criado, mi esposa sentada allá atrás, lo sabe. Muchas veces en la casa, algunas veces sentado, entro en un estado de coma, como en un estado de coma, en una visión, y el Señor declara cosas y las dice exactamente, y en ninguna ocasión alguna vez ha fallado. Es un don que viene de Dios. Ahora, es una forma, un don es como el don para cantar, un don para hacer algo, son dones. Yo tengo una forma de redimirme al Espíritu Santo, no soy yo, es usted el que opera ese don. Ahora, nunca he pensado y nunca he creído en mi corazón que este fue la manera perfecta de Dios para que yo lo hiciera. Lo hice porque la gente se reunió para ello, ¿ve? Ahora solo permítanme darles un pequeño, en la forma sencilla como la de un niño. No puedo explicarlo, ya no puedo hacer más nada. No tengo ninguna manera de explicar. Es la soberana gracia de Dios para con ustedes. No soy yo, son ustedes. Ustedes mismos son los que hacen que entre en acción. Yo solo me rindo. Ahora, fíjense. Se nos dan los dones por medida a Cristo. Le fueron dados los dones sin medida. Es eso correcto. Estudiantes de la Biblia, él o tú sin medida, más aún dice que el don que estaba en Cristo era como todo el océano y él
pequeño don aquí sería como una cucharada de agua del océano. Nunca se perdería, pero aún los químicos que están en esa cuchara son los mismos que están en todo el océano. Son de la misma clase, pero no en cantidad. Bien, nosotros somos de esa manera. Cuando estamos rendidos al Espíritu, es el mismo Espíritu orando por medio de cada don en la iglesia. Ahora, voy a darles una pequeña ilustración para que meditaba en eso esta tarde. La explicación será de una forma sencilla, como para un niño, porque sé que aquí hay sentados alemanes y chinos, hindúes, noruegos y suecos, y algunos de ellos no entienden muy bien el idioma inglés. Y quiero explicarlo en la forma sencilla como para un niño. 16. Ahora escuchen, todos somos niños nuevamente, hermanos, y vamos a la ciudad y hay un carnaval en la ciudad. Ustedes saben lo que es un carnaval. Un espectáculo o circo en la ciudad. Bien, acontece que usted, siendo cierto tipo de hombre, es de corta estatura y corpulento, y tal vez Dios lo hizo de esa manera. Esa es la razón por la que usted es pequeño y corpulento. Bien, tal vez Él me hizo a mí alto y delgado. Quizás usted pueda embalar una carga que yo nunca podría, pero yo puedo ver más arriba de lo que usted ve. Ahora usted es de esa manera, porque Dios nos hizo de esa manera. ¿Ve? La Biblia dice, y ¿quién de vosotros con afanarse podrá añadir a su estatura un codo? Por eso es que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Es lo que Dios, por el conocimiento anticipado, le ha dado a la iglesia. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ahora nos encontramos en el carnaval. Hay un muro enorme y alto alrededor. No tenemos nada de dinero, no podemos entrar, así que acontece que estamos caminando alrededor y preguntándonos todo lo que hay. ¿Cuántos animales hay adentro? Podemos oír rugir a los leones, a los tigres y a las jirafas y así sucesivamente, y lo estamos escuchando. Después de un rato descubro que hacia arriba hay un agujero. Pues tal vez usted nunca alcance ese agujero, pero yo soy bastante alto. Dios me hizo bastante alto para que pudiera alcanzar a lo alto solo con lograr hacer llegar la punta de mi dedo sobre la cerca, y yo podría jalar con mis dedos hasta que pudiera ver por medio del agujero y bajar otra vez. Bueno, el desfile está pasando y usted dice, ¿qué vio, hermana Urana? Una jirafa. Oh, ¿de verdad? Ajá, muy bien. Hermana Urana, ¿qué más hay allí adentro? Oh, vaya, veamos muy bien. Aquí voy de nuevo. Salto y me agarro con mis dedos y jalo otra vez fuertemente y miro por este agujero. ¿Qué ve, hermana Urana? Un elefante, vea. Oh, estoy tan cansado. Ahora, para eso es que son las reuniones aquí cuando me paro frente a ustedes. Son ustedes que hacen obrar ese don, y eso es lo que me debilita. ¿Ven? Solo una cosa a la vez. Cuando usted se para allí, es la fe suya la que se ve, la que se mueve. Es Dios que le habla a medida que usted jala del don de Dios. El deseo de su corazón viene por medio del don de Dios. Ahora, tal vez el hombre del circo viene y dice, ¡hey, amigo! ¿Qué está haciendo allí? Quiero mostrarte algo. Sí, señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, la obra del Espíritu Santo. Continúa, hermana Rosalía, en los párrafos 18 al 21. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de la obra del Espíritu Santo, párrafo 18.
Y él me toma por la parte de atrás de mi abrigo, me levanta y dice, ¿puedes ver ese elefante que viene aquí? Se va a echar acá, va a ir por aquí, va a ir por allá, va a hacer esto y esto y aquello y por allá. ¿Y por allá? Sí, señor, entiendo, va a ser de esa manera. Él me sienta, eso no me cansa. Él me sostiene. Ahora, esa es la manera que Dios está usando su don. Ahora fíjense, ¿cuál fue el mayor milagro? ¿El que haya resucitado a Lázaro de los muertos o la mujer que tocó su vestidura? Ahora la mujer dijo dentro de ella, si solo pudiera tocar su vestidura, yo seré sana. Así que ella se abrió paso entre la multitud. Jesús no sabía nada de sobre ella. Ella tocó su vestidura y regresó. Ahora, ¿qué estaba haciendo ella? Ella estaba jalando por medio de él. Entre paréntesis, ¿captan lo que quiero decir? Jalando por medio de él, el don de Dios a través del hombre. Vean, ella jaló de él, porque Dios estaba en él. Y lo que ella deseaba lo jaló de él. Fue la fe de ella que hizo eso. Y cuando Jesús dijo, me debilité, alguien me ha tocado, y ellos dijeron, todos te tocan, 19. Dijo, sí, pero me debilité. Y él miró por todos lados, y viendo de dónde estaba, y él mirando a la mujer, él dijo, le declaró a ella concerniente a eso. Ella primero lo negó. Cuando él preguntó quién lo hizo, ella lo negó. Todos ellos lo negaron, mas él dijo, él le dijo que ella fue quien había hecho eso, y la fe de ella la sanó. Vean ahora, eso lo debilitó a él, mas cuando el padre le mostró que Lázaro iba a morir y lo envió lejos de casa y lo mandaron a buscar para que orara por Lázaro, él solo continuó a otra parte. ¿Qué si su pastor hiciera eso? Párrafo 20. Entonces él continuó, se le preguntó una vez más y él continuó. Entonces cuando pasaron los días fue cuando el padre le mostró, lo cual él dijo que no hacía nada hasta que el padre le mostrara. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos dijeron, ¿él duerme? Vean, él tuvo que hablarles en su propio lenguaje. Luego él dijo, él está muerto y huélgueme por favor por vosotros. Que yo no haya estado allí, mas voy a despertarle. El padre le había mostrado, fíjese cómo él se para en la tumba. Padre, gracias te doy que me has oído. Sé que siempre me oyes, mas digo esto por causa de aquellos que están alrededor. No hay virtud ni hay nada. Dios estaba usando allí su don. Y la mujer estaba usando el don de él aquí. ¿Ahora lo capta? Párrafo 21 por último. Ahora, mi esposa puede decirles muchas veces, o algunas, el resto de los hermanos que estaban asociados, cuando Dios sencillamente habla, y yo caminando por allí sin pensar nada al respecto, o sentándome en la habitación, y de repente Él me llevará y me mostrará, ahora baja, como aquí hace algún tiempo, tal vez lo notaron en el periódico en Denver, Colorado. Ellos nunca supieron lo que ocurrió. El Señor me había enviado allá. Él me mostró el lugar. Él dijo, habrá un lugar donde estará un carro estacionado de esta manera. En una visión, él dijo, es un carro de color gris. Bajarás por esta calle. Allá hay una casa blanca y cuando mires allá detrás, hay un portón que se abre y hay un agujero justo allí detrás del portón. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios la bendiga. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 22 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la obra del Espíritu Santo. Párrafo 22. Y dijo, allí estará un hombre que saldrá y entrará en el carro empacando un maletín. Ve a la puerta. Y dijo, cuando lo hagas, habrá allí una mujer llorando. Cuando entres, coloca tu sombrero en la cama y luego ella lo recogerá y lo pondrá aquí sobre el televisor. Y entrará otra señora vestida con un suéter rojo y se sentará aquí.
Luego pondrás las manos sobre el bebé enfermo y dirás: así dice el Señor. Yo sabía lo que era eso. Después él me mostró a un hombre bajando. Miré y vi un reloj de pared y oí algo como chillido, chillido, chillido. Y miré allí, venía bajando un hombre en una silla de ruedas sosteniendo una Biblia. Entre paréntesis, escribieron de él en el periódico. En una silla de ruedas sosteniendo una Biblia, llorando. Él dijo: sal con él y conversa con él y dile que se levante. Y dijo: te darás cuenta que el reloj marcará exactamente 10 minutos antes de las 3. Me levanté y salí de la visión. Párrafo 23. Y como 2 o 3 días después de eso, comenzaron a llegar telegramas de todas partes. Venga aquí para que ore por este. Y venga para acá para que ore por aquel. Venga para que ore por este. Usted sabe, de todas partes. Después de un tiempo agarré uno que decía: venga a Denver. Un hombre está muriendo de tuberculosis. Venga de una vez. Algo me dijo: ve allá. No sabía a dónde iba a estar la visión. Fui. Me bajé del avión, tomé un taxi, fui a esta dirección, oré por el hombre, nunca oí lo que aconteció, así que fue justo antes de salir del avión que pensé, en vez de llamar un taxi, caminar hasta el centro. Ni siquiera estaba pensando en nada o en una visión, yo solo sabía lo que iba a acontecer. Párrafo 24. Comencé a bajar por la calle, caminando por aquí. Así, de repente oí a alguien decir: bueno, adiós, doctor. Miré por todas partes y aquí venía cargando un maletín, caminando paso a paso, y pensé: yo he visto a este hombre en alguna parte, ¿no es ese extraño? Y miré y aquí se estacionaba el pequeño Ford color gris. Dije: esa es la visión. Y él salió, caminé hacia él y dije: ¿cómo está usted? Dijo él: ¿cómo está usted, señor? Entró en el carro, se alejó conduciendo, corrí hasta el portón y bajé la mirada. Allí estaba el agujero, dije: es esta. Fui directamente a los escalones, llamé a las puertas, la señora se acercó a los escalones, ella estaba llorando. Yo dije: ¿tiene usted un bebé enfermo, señora? Ella dijo: sí, señor. Ella dijo: ¿es usted doctor? Yo dije: no, señora, dije, yo soy un ministro. Ella dijo: oh, sí, señor. Yo dije: mi nombre es Branham, soy el reverente Branham. Ella dijo: no creo conocerlo, señor Branham. Yo dije: no, soy un desconocido. ¿Podría ver a su bebé por un momento? Ella dijo: sí, señor. Párrafo 25. Yo dije: gracias. Y entré y le pregunté qué era lo que ocurría. Tenía los pulmones congestionados, neumonía, el pequeñito acostado allí. Y pensé: Miré la habitación y justo allí estaba mi sombrero en la cama. Pero la señora corrió y se sentó. Ella nunca movió el sombrero. Entonces pensé: esto es ahora. No puedo decir una palabra, solo que tenga que esperar o referirme a la televisión, a la visión. Continué hablando con ella. Nunca le solicité una oración o nada. Yo dije: ¿y qué edad tiene su bebé? ¿Y usted hace cuánto que vive aquí? Y así sucesivamente. Y entramos en la conversación. Bueno, después de un rato, ella se levantó y recogió mi sombrero. Caminé hacia el lado de la cama. Ella agarró mi sombrero y lo colocó sobre el televisor. Pero allí no estaba la señora vestida con el suéter rojo. No podía orar, ¿ven? Él aún no estaba allí. Entonces seguí conversando y me senté otra vez. Luego, después de un rato, la señora entró y se sentó. Otra señora entró porque había estado en otra habitación en algún lugar. Ella entró y se sentó. Tenía puesto un suéter rojo. La señora del abrigo marrón se levantó y salió. Aún no podía decir nada. Solo tenía que esperar allí. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos la prédica y vamos a alistarnos. Y si Dios permite, estaremos continuando con la lectura de este glorioso mensaje, la obra del Espíritu Santo, mensaje predicado el día 16 de agosto del año 1956. Vamos a despedirnos y a dar gracias por este compañerismo glorioso.
Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el conocer cuántos misterios que estaban ocultos, Señor. Durante 6000 años han estado ocultos, Señor, pero tú enviaste profetas, mensajeros, apóstoles, todo has enviado para fortalecer esa novia, Señor. Oh, Padre amado, el mensaje de la hora es Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, oh, glorioso Padre celestial, tocando la trompeta hoy mismo, Señor, en cada corazón, en cada alma de cada uno de vosotros, Señor, y escuchando, y así lo hiciste, Señor. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre amado. No ha quedado solamente ahí, Señor. Tenemos que cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Vuestro profeta se fue físicamente, realizando todo, cumpliendo todo lo que tú lo dijiste, Señor, oh Padre amado. Señor, te damos muchas gracias por los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, cada día más para poder entrar en la escena de tu palabra, Señor. Queremos ya entrar, Señor, porque así pasó. Tú dijiste en la Biblia que como fue en los días de Noé, así sería en la segunda venida, Señor. Entonces queremos entrar rápidamente, oh Padre, en la cena de tu palabra, Padre amado, porque ya no hay tiempo, Señor. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos queda más, Señor? Si las 7 fiestas ya fueron cumplidas, ya ha pasado, Señor. Pascuas, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, fiesta de las trompetas, de expiación sucediendo ahora mismo, Padre, para luego pasar a los tabernáculos que está más adelante en milenio, Señor. Expiación, oh Padre, por eso es que los mensajes salen de esta forma, Señor. Y ahora ayúdanos y guíanos, Señor, y bendice grandemente a vuestro siervo que estará entregando el mensaje, Señor, tu palabra. Y gracias, Padre amado, porque tú le has puesto en él, a ese corazón grande, Señor, tu palabra, que se ha quedado en tu palabra, Señor. Muchos se han alejado, pero, oh Padre amado, dale fuerza, dale valor, dale inteligencia, sabiduría, oh Padre amado, de tal manera que también nosotros podamos captar lo que Él está predicando, lo que Él recibe, lo que Él, lo que estás dando tú, oh Padre. Muchas gracias por este compañerismo. Y el día de mañana, si tienes un día más para continuar en esta existencia, de esta vida, oh Padre, te agradeceremos, Señor, y estaremos muy contentos, muy felices, lecturando estos gloriosos mensajes, que es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Así como en lo natural debemos comer algún fruto, la carne, todo tenemos que comer, pero ese fruto, esa planta, ese animal tiene que morir para nosotros vivir de la misma manera, oh Padre. Nosotros tenemos que morir para que tú vivas en nosotros. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos. Amén. Dios le bendiga, hermana Lidia, hermana Erika, hermana Rosaria, hermana Victoria. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Allá en la basura, metida en mis problemas, me preguntaba, ¿no hay un profeta en la tierra que pueda guiarnos y pelear por Jerusalén? Está Babilonia.
los portillos cerraré. Y los portillos.